Galáctico, ¿sientes que últimamente las cosas van muy lentas, que no acaban de salir, que la energía está muy densa? Pues no te preocupes porque tenemos para ti la solución. Este domingo, 25 de julio, es el día del no tiempo. Es el día perfecto para hacer toda una serie de rituales de psicomagia y de sanación energética para desbloquear tu vida y manifestar tus deseos. Vamos a sanar la línea del presente. De esa manera podrás atraer la realidad que deseas. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es Gemma Vila, profesora de lectura y sanación del aura. Este domingo te esperamos en el taller del 25 de julio, el taller del día del no tiempo. Podrás seguirlo presencial y online. Recuerda que si vienes a presencial, por las medidas anti-COVID, hay muy pocas plazas disponibles. Así que vete aquí al enlace, entra y reserva ya tu plaza. Te esperamos. Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Galaxia, el canal de los buscadores. Galácticos, y qué importante es la familia, la comunicación con nuestros hijos, nuestro legado. Y esta tarde tenemos el gran honor y placer de tener a Sandra Borrás Bueno con el libro de Tu familia, tu legado. Así que bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y cuéntanos un poquito, ¿quién es Sandra Borrás? Pues bueno, Sandra Borrás es maestra, es diplomada en magisterio, está licenciada en psicopedagogía y además me encanta todo el tema de la resolución de conflictos y también la gestión de equipos, ¿vale? Porque creo que dentro de la vida del centro educativo es muy necesario todo esto. A nivel personal, Sandra es mamá de tres preciosas chicas. Tenemos una de 26, una de 16 y una de 11, que son mi futuro, mi legado. Y además, a nivel personal también, dentro de Sandra todavía está esa niña que sueña con dejar pues, un pequeño granito de arena en el mundo, ¿no? Y bueno, feliz. Los últimos 18 años he estado dentro del centro educativo, trabajando. Los últimos 8 años como directora del centro. Y creo que es lo que más experiencia, más conocimiento me ha dado en mi vida.
Bueno, claro, es el ir tratando con padres, niños, profesorado. Ahí está. Sí. ¿Y qué te llevó a escribir este libro? Bueno, pues este libro al final es, por un lado, un pequeño homenaje al trabajo que hago, que desarrollo, a las familias que depositan su confianza en mí, a los niños que vienen al cole ávidos de aprendizaje, que es algo maravilloso. Y luego también para mí es al final un altavoz en el que poder compartir pues esas cosas que yo siento a través de las de lo que me comentan los papis que puedo hacer bien. Entonces es una manera de decir, pues si a mí esto me suele funcionar en el día a día y mi objetivo es que los niños estén bien, contentos, felices, qué mejor que poner ese conocimiento al alcance de más personas y no solo en el tú a tú del día a día. ¿Y en el libro solo has participado tú? ¿Has tenido...? Bueno, he tenido colaboración. Dentro de este proyecto he tenido la colaboración de mis tres hijas. La mayor, que lleva conmigo desde que tiene 4 añitos, que es cuando yo conocí a su papá, me ha ayudado... Bueno, le pedí que me escribiera el prólogo porque creo que es la persona que mejor puede opinar de mí como madre. Además, la mediana, Marina, ella ha colaborado pues, ayudándome a hacer pequeños estudios entre sus amigos con preguntas que a mí me han ayudado a después poner esta información en el libro para poder hacer recomendaciones a las familias, etc. Y la Peque me ha hecho unos cuantos dibujos para las actividades que proponemos que se hagan con los niños desde casa, los papis. Claro, o sea, fijaros la importancia de ha hecho partícipe a sus tres hijas y además verlo desde el punto de vista de ellos. Sí. O sea, que creo que es muy importante. Bueno, ellas son una fuente de información y además a mi alcance, ¿no? Tanto de ellas como del medio donde ellas se desenvuelven y que a mí me ayuda muchísimo también pues, a estar siempre actualizada porque aunque yo esté dentro del centro educativo, pues bueno, luego los niños se van marchando al instituto y es una manera de tener siempre un seguimiento y estar con ellos. ¿Y el libro está más enfocado a los padres o a los hijos? Bueno, mi objetivo principal son los niños. Yo creo que en esta sociedad estamos viendo ahora muchos inputs que nos están dando información de que algo no acaba de funcionar. Y no estamos hablando de carencias, estamos hablando de carencias tipo valores. Uh-huh. Estamos hablando de chicos que están atacando a personas por decirles que se pongan la mascarilla, por ejemplo. Estamos hablando de chicos que están golpeando a otros por su condición sexual. Algo está fallando. Toda esta información, al final, nos está diciendo que hay algo que a nivel de familias, de padres, no estamos haciendo bien. Y yo creo que necesitamos una reflexión de qué está pasando en casa, de cómo estamos gestionando nuestra familia, si estamos dando a nuestros hijos las herramientas que ellos realmente necesitan para desarrollarse, para vivir en esta sociedad. Una sociedad que además va cambiando constantemente y que si no tienes de punto de partida unos valores fuertes, sólidos, es muy probable que cuando salgas afuera, por las influencias de los demás, te sientas en muchas ocasiones perdido y hagas cosas que tú no quieres hacer. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues para mí, un poco el conocer este mundo, el ser madre, el tener estas preocupaciones, al igual que todo el mundo, es el que me ha dicho, oye, ¿por qué no aportas lo que tú entiendes y sabes y lo compartes? Si puedes ayudar a un papá, bien. Si puedes ayudar a 100, bien. Si puedes ayudar a 1000, mejor. Pero al final estás ayudando a esas personitas que amas, que son, por un lado, tus hijas, pero por el otro lado, esos niños con los que estás conviviendo y que van a ser el día de mañana nuestro legado, los que van a vivir en esta sociedad. Y ahora, cuando has hablado de valores, ¿no? ¿Hay algunos tips, algo para inculcarles esos valores, ¿no? Porque sí, a veces no tenemos herramientas o no sabemos cómo transmitirles esos valores a ellos. Pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tener una familia, tener una pareja es un proyecto y normalmente tú lo haces a largo plazo.
pero no siempre funciona. Lo que sí debemos tener claro, lo primero de todo, cuando queremos formar una familia, es que es un proyecto para toda la vida. Por tanto, de alguna manera, tenemos que prepararlo. Yo he puesto unas plantillas descargables para ayudar a establecer los valores familiares, el propósito de la familia, qué es lo que los papis queremos dejar como legado a nuestros hijos para que el día de mañana, el día que no estemos, digan, wow, mi madre, y cada uno lo que quiera, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos los valores, incluso ahora se trabaja mucho en la empresa, ¿no? El propósito de la empresa, pues bueno, es aplicarlo a nuestra familia, ¿no? Yo con mi pareja, él tiene sus valores, yo tengo los míos y establecemos un acuerdo de cuáles queremos que lleguen a nuestros hijos y que ellos tengan por bandera. Todas estas cosas a lo largo de la vida van cambiando. No siempre es los mismos, aunque siempre algo queda, ¿no? Pero van cambiando. Pues son cuestiones que te tienes que plantear cuando nacen o antes de nacer, cuando entran en la adolescencia y cuando ya son mayores, porque es que es un proceso que va a ir cambiando a lo largo de la vida. Y sus necesidades y las nuestras respecto a ellos irán cambiando también en ese proceso. Entonces, ¿qué propósito tenemos como familia? ¿Qué queremos que nuestros hijos hagan el día de mañana? ¿Qué piensen de nosotros? ¿Qué? Y bueno, sí, he puesto unas cuantas fichas que pueden descargar o también las tienen en el libro para poder trabajar un poquito todo este tema tan importante. O sea, que no solo es conocimiento, sino que hay práctica para poderlo poner en marcha, ¿no? Para mí este libro es el resultado de la experiencia, no de mi conocimiento como tal, ¿no? O más formal, diríamos. Uh-huh. Es el conocimiento que he ido adquiriendo a través de mi experiencia. Entonces, yo creo que eso le hace un libro muy cómodo, muy fácil de leer y que puede llegar, pues precisamente por el tema que no vamos a estudiar en qué etapa está el niño y cómo se relaciona. Y no, pues es un poco cómo nos manejamos en el día a día, ¿no? Y visto desde el punto de vista de la experiencia. Yo creo que eso lo hace muy fácil. ¿Y hay etapas a manejar? ¿Hay diferentes...? Sí, bueno, podemos situar, bueno, la primera parte pues más está enfocada a la parte de primaria, hasta los 10, 11, 12 años, porque ahora lo de estructurar edades, bueno, hay niños que a los 14 todavía no han llegado a la adolescencia y hay niños que con 10 están preadolescentes totales y entonces, bueno, lo de segmentar por edades es como punto de referencia, no para vale. que corresponda, sino simplemente, pues bueno, tenemos que ir acoplándonos un poco a la madurez del niño, que uh-huh. es muy distinta en cada tipo de niño, ¿no? En cada niño. O sea, también es estar atentos como padres, entiendo, a la madurez que tiene ese niño, ¿no? A la hora de darle valores o poder tratar un problema o hablarlo con él. Sí. Es como, ojo, hombre, a ver cómo está él, ¿no? Hombre, yo entiendo que si como objetivo ponemos el que nuestro hijo o hija crezca para convivir y convivir en esta sociedad, no podemos ocultarle lo que ocurre en la sociedad. Primero, porque estamos en la era de la información. Y lo que nosotros no le digamos, lo van a ir a buscar a cualquier otro sitio, sí. ¿vale? Y a saber dónde. Eso por un lado. Y luego, pues para ellos es absolutamente importante saber qué es lo que hay para poder después defenderse. Es que engañarle, al final nos engañamos a nosotros mismos. Y al final no estamos haciendo no cumplimos con ese objetivo de que él cuando esté preparado para abrir su mundo y salir uh-huh. al exterior, se pueda defender si lo tenemos en una burbuja. Por ejemplo, hay un capítulo que dedico al amor, porque muchas veces no tenemos muy claro si la sobreprotección es amor. Uh-huh. Entonces, cuando estamos sobreprotegiendo a un niño, no le estamos dejando que vaya haciendo las cosas que le corresponden en ese momento, para las que él ya está preparado. Entonces, le ponemos límites, le estamos limitando. ¿Eso qué va a hacer? Que sea un niño más dependiente. Vale. Yo sé que cuando ya no nos mira así de reojo y nos dice adiós, me voy, nos duele, pero realmente tenemos que preparar a nuestros hijos para que pronto puedan hacer las cosas y decirnos adiós, ¿no? O sea, para que puedan hacerlas por sí mismos, porque eso es un indicador de que están preparados para hacerlo y de que no van a hacer con ellos Ajá. lo que quieran, ¿sabes?
De hecho, me estabas hablando, me estaba emocionando porque el paso ese de... El mío tiene 5 años y medio y el paso que a veces entra en el cole y ni adiós, ni un beso, ni mamá hasta luego, ni... Y es como, yo no soy importante para él. Digo, a veces ya no sé si lo he de preparar a él o me he de preparar yo. Yo creo que nos tenemos que preparar nosotras más. Fíjate que la mía que tiene 11, si te ve desde la esquina te dice... Yo no quiero llegar a ese momento aún. Bueno, todavía te queda. Pero mira, no, pero pasa muy rápido, ¿eh? Es que pasa muy rápido, no te das cuenta. Y por eso también necesitamos tomar un poco conciencia de cómo estamos trabajando con nuestros hijos, cómo estamos conviviendo con ellos, qué les estamos aportando. Porque vivimos en una sociedad en la que es que haces así. Dices, pero si ya tiene 5 años. Pero si tiene 11. Pero, claro, es que va tan rápido el tiempo, se te escapa de las manos. Y de verdad... Cuando llega la hora de irse a la universidad o empiezan a trabajar, que ya les dejas de ver tanto, cuesta, porque es que no estamos preparados para ello, porque ha pasado rapidísimo, no nos hemos dado ni cuenta. Y tú que estás en claro, supongo que las tres tienen como etapas distintas, ahora claro, están viviendo. Como yo admiro eso, digo, porque yo voy con el primero y es como, bueno, a ver, voy adaptándome yo. Cuando hay tres y en etapas súper distintas, supongo que cada una es un mundo, ¿no? Tiene su personalidad y tiene... Sí. ¿Cómo vives y gestionas esos tres momentos tan diferentes? Bueno, ahora que, digamos, las mayores ya no... O sea, mientras hemos tenido la adolescencia de la mediana, pues ha habido un poco más de caos, ¿no? No nos vamos a engañar. Es una etapa que tenemos que tener muy en cuenta porque, bueno, yo a veces digo, así un poco en broma, jo, se convierten en alienígenas, ¿no? Porque pasan de ese de, mamá, te adoro, eres la mejor madre del mundo, a déjame... Y alguna palabra que a veces te salta a ti la lagrimita y dices, bueno, están en esta etapa, vamos a pensar que mañana será otro día. Entonces, bueno, ahora al estar ya las dos mayores que prácticamente esa etapa la han vencido, la verdad es que la peque está muy preadolescente, pero tiene a sus hermanas como muy de apoyo y bueno, es genial. A ver, muchos dicen, ay, yo los quiero tener juntitos, pues bueno, a mí me vinieron así más separadas y la verdad es que al final son hermanas y si sus valores, su convivencia es agradable y se buscan unas a otras, quiero decir, ningún problema. Y varía mucho el porque además es lo que dices, o sea, se llevan bastante edad entre ellas, que yo con mis hermanas también, ¿eh? Somos sí. Tres y también nos llevamos con una 6 y con la otra me llevo 18 años, o sea, conforme ellas han ido creciendo y han ido haciendo y tú vas adquiriendo experiencia, ¿es diferente la educación o el trato con ellas porque adquieres más paciencia o...? Yo creo que todo es diferente, primero de todo, porque ni somos nosotros los mismos cuando tenemos al primero o cuando tenemos al tercero, ni la sociedad está en la misma situación. Y bueno, yo creo también el adquirir la experiencia con los hermanos mayores nos ayuda muchísimo después a... Pues en el primero le damos importancia a todo y en el segundo la mitad y en el tercero parece que se cría más solo, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es así, ¿no? Es una manera así, un poco de broma, ¿no?, de expresarlo, pero sí que es verdad que nuestra experiencia ahí juega un papel muy importante. Y también, normalmente, cuando viene el último, estamos en una edad más madura nosotras. Normalmente, al primero y al segundo nos cuesta más disfrutarlos porque suele ser cuando todavía estamos con la casa, hipoteca, son momentos todavía que... Cuando llega el tercero parece que sueles como tener un poco más de conciencia de esa necesidad de poder estar. Bueno, yo creo que este es un proceso que cada uno vive de una manera. Lo importante no es solo vivirlo, sino disfrutarlo, tener conciencia de él. Y eso, estamos ahí para acompañar a nuestras hijas, para llevarlas de la mano a que sean personas que sean competentes, que se críen en equilibrio, en armonía consigo mismas, que se quieran, que disfruten, ¿no?, y que puedan aportar también ellas su granito de arena. Entonces, si eso es lo que queremos, tenemos que acompañarlas en ese proceso. ¿Por qué solas? Claro, y además acompañarlas porque, claro, te preguntaba un poquito, pues, como madre, ¿no?, cómo habías vivido esto, sí. Y yo me planteo si tener mis hijos y...
¿Cómo acompañas en ese proceso? Yo recuerdo que pues, con mi hermana, a la que me llevo 6 años, fue cuando llegó, era como me sentí un poco la destronada, ¿no? Es, claro. ¿Y aquí qué ha pasado? O sea, estaba yo aquí sola divina y ahora viene alguien que solo sabe que llorar y hacer sus necesidades. ¿Y yo qué? O sea, claro. Acompañar en ese proceso también a ellos, ¿no? Mira, aquí el capítulo primero, que era el capítulo del amor, era, es fundamental, porque nosotros tenemos que entender qué es amor. Y el amor no tiene medida. Uh-huh. El amor es incondicional. Y si nosotros somos capaces de transmitir a nuestros hijos que nosotros estamos ahí pase lo que pase, no hoy que ha nacido tu hermana, sino cada día de tu vida, no importa lo que hagas. Por supuesto, si haces algo que no está bien, yo te voy a regañar, está claro, porque tengo también una de mis obligaciones es enseñarte y guiarte en ese proceso. Pero pase lo que pase, eso no va a fallar. Entonces, sentir que eres amado, que perteneces a, son dos de las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, no juguemos con el amor. Ay, si haces esto, no te quiero. No, yo te voy a querer siempre, pase lo que pase. Pero eso no quiere decir que no tengas que aprender también todo el resto de cosas que hay. Vale, entonces es importante cuando hay algún castigo o hay alguna, que remarquemos que los queremos iguales. Por supuesto. Pero hay una consecuencia por lo que ha hecho. Claro, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ni son incompatibles tampoco. Tú le vas a amar de la misma manera. Luego, pues, por ejemplo, la comunicación. Tenemos que trabajar con ellos la comunicación. Es que es súper importante. O sea, nuestros hijos tienen que tener, tenemos que darles nosotros las herramientas para que aprendan a comunicarse bien. Y cuando digo comunicarse no es hablar, es saber escuchar, sentirse escuchado. Wow. Eso le hace sentirse importante. O sea, es que la mitad de las veces, claro, vienen, estás cocinando, estás tal, mamá, no sé qué, mamá, no sé cuándo, o peleándose con el hermano, con la hermana, y tú... Sí, que no, que es como, sí, pero, yo sigo a mí... Vale, pero sí que tiene que haber en casa esos momentos de sentarse y hablar, y podemos hablar de cualquier tema, porque al final, ¿qué queremos? Que nuestros hijos después puedan estar en cualquier sitio y sepan relacionarse. Entonces, si nosotros como en casa hacemos de modelos, estamos dándoles las herramientas para que cuando salgan a la calle lo puedan hacer igual. Importante el tema de la comunicación, es algo las expectativas, es algo que muchas veces... cuéntanos las expectativas de mamis, papis. Bueno, a ver, las expectativas pueden jugar a favor o pueden jugar en contra, como todo, pero, a ver, tenemos que ser objetivos con lo que queremos para nuestros hijos, ¿vale? Está claro que todos tenemos un fin común, que es que nuestros hijos sean felices. De hecho, yo creo que es la pregunta la respuesta que te da un padre cuando le preguntas qué quieres, ¿no? Para tus hijos, que sean felices. Bueno, pues dentro de ese concepto de ser feliz es que ellos se sientan realizados como personas. Entonces nosotros debemos respetar, ¿vale? Y cómo ellos se van desarrollando, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades y saber cubrirlas. Si les podemos orientar, les podemos decir, pero respetar, porque es que pensad que entre los 0 y los 7 años la personalidad del niño está totalmente desarrollada. ¿Vale? Luego hay muchas cosas que se van puliendo, pero a esa edad ya saben ellos, ya son como van a ser de adultos, bueno, aunque todavía les queda muchas cosas que aprender. Entonces, no hay que poner, o sea, hemos de ser consecuentes con lo que ellos quieren y no querer imponer siempre nuestro criterio, que eso a veces también fallamos un poquito, ¿no? Y Sandra, yo aprovecho que te tengo aquí. Yo cuando hablo con mi hijo, a veces ahora tiene mucho la manía de que es bastante de ideas de bombero, que le digo yo. Estas ideas que cuando está en silencio dices... Ish. Y el otro día lo hablaba con él y decía, bueno, y dice, es que yo no sé pensar y yo no sé portarme bien. Claro, me quedé como muy impactada porque dije... Posiblemente ha oído que no se porta bien muchas veces y que no sabe pensar. Entonces, debemos de cuidar nuestro lenguaje también en este aspecto. A ver... Todos los niños son imaginativos. Los niños siempre están probando hasta dónde están los límites. Es que es básico para moverse por el mundo. Claro. Pero es que los adultos también lo hacemos. Sí. ¿Vale? Sí. Cuando llegamos a un sitio nuevo, vamos probando y al final vamos por donde nos indican que hemos de ir. Por tanto, esto forma parte del proceso de la vida. Y
cuando uno hace una mala acción, hace una mala acción, no es malo, ¿vale? Es que dices, es que eres muy malo. No, es que te he dicho que no cojas el vaso y lo estás cogiendo. Vale. ¿Vale? La acción y la consecuencia. Pero la acción no es ser malo, es haber tenido una mala acción. Entonces, debemos cuidar el lenguaje respecto a esto. Yo lo sé, ¿no? Yo como maestra, pues muchas veces me toca decirle a la mamá, pues mira, hoy ha hecho esto. Pero de la misma manera que le digo hoy ha hecho esto, luego ha hecho lo otro, también le digo cuando lo hace bien. Y sobre todo, pues si hay un niño que suele tener más problemas que otros, ¿por qué? Pues bueno, pues simplemente porque madura a otro ritmo, vale. Porque lleva a otro... Pero al final es entenderlo. Y después, si él, su mala acción, ya ha tenido su regañina o su castigo, a mí no me gusta hablar no, de castigos. No, yo hablo de consecuencia. Yo creo que castigos no. Pero sí sabe que eso tiene unas consecuencias y ya las ha tenido, tampoco hace falta estar todo el día machacándole con lo mismo, luego llega el papá, se lo cuenta al papá, el papá le vuelve a regañar, no. Vale. Y sobre todo cuando son pequeños, en las edades, porque ellos a las 3 horas no se acuerdan ya de lo que han hecho. Cierto. Entonces, al final es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, si queremos hacer esto, hagamos también lo contrario, que es estar cada vez que hagan algo bien, 5 horas diciéndoselo. Para compensar. Claro. Como esto no lo vamos a hacer, pues mejor vamos a pensarnos un poco. Pero por supuesto, poner límites es fundamental, ¿vale? Todos necesitamos unos referentes porque esos nos ayudan a saber por dónde tenemos que ir. O sea, el amor es incondicional, pero es nuestra responsabilidad darle a nuestros hijos todas las herramientas, y cuando digo todas, también son los límites para convivir en la sociedad que necesitan para hacerlo en armonía. Vale. ¿Vale? Duda resuelta, yo me voy a ir hoy con muchas herramientas. Bueno. Sandra, y si además, si ellos quieren, ahora comentaré una exclusividad para nuestros galácticos, pero el formato solo está así en papel, lo tenemos... Bueno, yo quiero ponerlo muy fácil. Vale. Y sé que hay muchas mamás y muchos papás que hay épocas en las que no tienen ni un minuto del día. Bien, pues el libro también viene en audiolibro, lo he narrado yo misma, porque quería que si alguien tiene la necesidad de algo de lo que yo le puedo aportar, tenga los medios para llegar. Entonces, formato e-book, está en libro físico y además está narrado por mí en audiolibro, que al adquirir el libro ya va adentro. Y además tiene plantillas descargables con esos ejercicios que les pueden ayudar. Son muy sencillos, vale. Muy rápidos y, o sea, y bueno, al final tienen su recompensa, ¿no? Porque yo siempre digo que dentro de lo que es la convivencia, cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño detalle... Súper importante. Mira, te voy a chivar uno. Vale. Cuando le hagas el bocata, pero así que no nos oye nadie, para el cole, si le pones una servilleta, pone una notita. Que cuando lo abra... ¡Ay, qué guay! ...pueda ver un mensaje de su mami. Desde ya lo aplicaré. Y ya está, no te voy a contar más porque... No. Es que hay que... No, que si no, 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 no. Desvelamos ya todo y no, no. Pues la sorpresa es que está en el horno. O sea, se está cocinando el libro, aunque yo... Lo tengo, pero se está cocinando. Entonces, como siempre, con la editorial Lioc, sabéis que tenemos ventajas. Por lo tanto, si queréis el libro a un precio es que no lo puedo contar porque me tiene alucinada. Entonces, entrar en quierotulibro.com, os apuntáis a la lista y os informarán de cuando salga. Y a partir de ahí, pues ya os dirán precio y podréis hacer como siempre. Tenéis exclusividad, pues aquí, como igual que tenemos aquí a Sandra hoy, la exclusividad de Galácticos y Galácticas y todo el trato y facilidades que nos da esta super editorial. Pues, Sandra, me gustaría que cerraras con algún mensaje que te gustase dar a los papis, mamis, a los niños, a quien te apetezca o a los dos. Bueno, yo me encantaría decir que viene una de las épocas del año más importantes y que a veces no le damos el valor que tiene, y son las vacaciones. Todos estamos muy ocupados todo el año y este es un momento súper importante y súper especial para poder compartir con nuestros hijos de una manera más relajada, más pausada y sin esa presión del día a día. ¿Qué os puedo decir? Que lo disfrutéis,
que en un chasquido se nos hacen mayores y después se van. Y después decimos, ay, si hubiera estado más con él, ay. Hay que vivir cada día como si fuera el último y hay que estar siempre con ellos a su lado. Así que aprovechemos esta época y disfrutémoslos a tope. Genial, mil gracias Sandra por estar aquí. Gracias a vosotros. Y me quedo con algo que es amor, comunicación, expectativas y con el gran detalle que has dado sin que nadie nos escuche de dejarle la notita en el bocadillo. Así que mil gracias, Galácticos, a tomar nota y sobre todo, en cuanto esté, apuntaros a la lista porque estaréis informados al momento. Galáctico, ¿sientes que últimamente las cosas van muy lentas, que no acaban de salir, que la energía está muy densa? Pues no te preocupes porque tenemos para ti la solución. Este domingo, 25 de julio, es el día del no tiempo. Es el día perfecto para hacer toda una serie de rituales de psicomagia y de sanación energética para desbloquear tu vida y manifestar tus deseos. Vamos a sanar la línea del presente. De esa manera podrás atraer la realidad que deseas. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es Gemma Vila, profesora de lectura y sanación del aura. Este domingo te esperamos en el taller del 25 de julio, el taller del día del no tiempo. Podrás seguirlo presencial y online. Recuerda que si vienes a presencial por las medidas anti-COVID hay muy pocas plazas disponibles. Así que vete aquí al enlace, entra y reserva ya tu plaza. Te esperamos. Tu mente. Galaxia, el canal de los buscadores. Buscadores, seguimos aquí en vuestro programa hoy para presentaros una novela que será el inicio de una trilogía, la trilogía de la Hermandad Polar, la Hermandad de la Estrella Polar. Primer volumen, tiene ese título de El Surgimiento. Y está muy bien la idea, el argumento, porque quizás se pueda aplicar a todo lo que estamos viviendo ahora, no lo sé. Os leo. La noche en que la estrella polar se sitúa exactamente en el centro del eje terrestre, una flor de lis aparece de forma misteriosa sobre el corazón de cinco jóvenes. Según la profecía de la hermandad de la estrella polar, esta es la señal que los convierte en los guardianes de la matriz de la vida y en líderes de un gran movimiento de cambio que está a punto de vivir el planeta Tierra. Arce y sus compañeros León, Ricky, Lee y Raymond tendrán que enfrentarse al Consejo de Ofiuco para cumplir su misión, borrar el algoritmo que distorsiona la frecuencia energética de la matriz de la vida y reiniciarla con la nueva información lumínica que llega al planeta Tierra, gracias a la posición de la estrella polar en el firmamento. Cuando eso ocurra, los seres humanos podrán reconectarse con el palpitar de la fuente, liberándose del miedo que dirige sus vidas y dando un salto de conciencia que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Decidme si esto no tiene relación o se puede encontrar algún paralelismo con lo que está pasando actualmente. Nos acompaña hoy en Galaxia, su autora es Jai Arumi. Ella es maestra, periodista, escritora y autora de esa trilogía de la Hermandad de la Estrella Polar. Tiene una página web donde puedes encontrar toda la información que es jaiharumi.com, se escribe así, jaiharumi.com. Jai, bienvenida. Gracias. ¿Jai o Jai? Jai. 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 Muy bien. Jai, que sí, es un nombre que proviene del sánscrito, que está en todas las lenguas y significa victoriosa, en el sentido más, no sé si profundo, pero en el yoga también se utiliza, es un tipo de respiración y es un nombre que me gusta mucho. Esta sin duda es una novela canalizada. ¿De dónde surge esta novela? Pues fue un viaje con mi compañero, queríamos irnos unos días a descansar
y no sé ni cómo abrimos el ordenador y apareció el nombre de Sin. Y dijimos, bueno, el pueblo de Sin, qué curioso, ¿no? Y había una casa rural y decidimos ir allí. Es un pueblo que tiene unos 60 habitantes, ¿no? Y está en el valle de Sistao, arriba en una montaña y tal. Llegamos allí lloviendo, pero a mares. Y en un momento que salió el sol, dijimos, vamos a dar una vuelta y fuimos hasta la plaza del pueblo, que nada, es pequeñísimo, y había una iglesia, la iglesia de San Esteban, y un señor que la estaba limpiando, y dijimos, ¿podemos entrar? Sí, sí, pasad, y aquí hay una momia enterrada. Y entramos, y nada más entrar, todavía ahora se me pone la piel de gallina, porque tuve la sensación que yo ya había estado allí. Me quedé muy sobrecogida, me senté, y al sentarme me dieron la primera página que hay en el libro, la introducción que hay en el libro, ¿no? Como un paquete de información. ¡Pah! ¿Y cómo te llegó? Pues así, ¡pah! En ese momento tuve toda esa información y un mensaje que decía, escribirás una novela que se llama La hermandad de la estrella polar. Y me quedé, bueno, así. Entonces, ha sido un proceso largo porque de entrada yo dije, bueno, yo no he escrito libros, toda la vida he escrito, pero no he escrito nunca una novela, no es fácil. Y luego además yo dije, esto igual te lo has inventado o algo, no lo sé, ¿no? Y además me iba a Estados Unidos a vivir, que estuve unos años y tal, y quedó todo en el aire, pero la fuerza de esta historia venía y en Estados Unidos empecé a escribir. Y bueno, luego me he dado cuenta, no había manera de publicarla y justo cuando los astrólogos hablan de que entramos en la era de Acuario, que es lo que habla la novela también, en la era de Acuario, cuando la estrella polar se sitúa exactamente en el eje terrestre, porque está en el eje terrestre, pero los astrónomos no saben decir exactamente el grado exacto, no se sabe porque es imposible medir. Entonces, ellos hablan de que cuando la estrella polar se sitúe exactamente en el eje terrestre, pasará toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, se ha publicado justo cuando entramos en la era de Acuario y cuando estamos en un momento, realmente la sociedad está en un momento de polaridad muy grande. Sí, así es. Y sugiere esta historia sugiere un poco que cada uno de nosotros tenemos que hacer un viaje iniciático y ser el héroe de nuestra vida y tomar un poco las riendas de nuestra vida, dejar de las ovejitas y de seguir rebaños y preguntarnos no solo quién soy y qué hago aquí, sino qué tengo yo para entregar en este momento. Esto es algo, Yay, que nosotros en ese programa llevamos mucho tiempo diciendo, pero sobre todo el último año, en el que hay una especial polarización, ¿no? Con todo lo que está pasando, que se afirman azonistas, que se negacionistas, esto y lo otro, hay una guerra realmente en las redes sociales encendida, una guerra en la que nosotros no participamos, no queremos participar, porque yo creo realmente que el cambio viene desde el individuo, el cambio es personal, y así podemos aspirar a un cambio colectivo. Sí. Nunca un cambio por movimiento realmente llegado a nada que sea exitoso o provechoso. El cambio tiene que ser individual y personal, ¿no? Reconectarse, aquí en el libro lo dice, reconectarse con el palpitar de la fuente. ¿Qué es la fuente? Para mí, yo le digo, yo veo al ser humano como una estrella, ¿vale? Es decir, somos 100% energía pura, que es esta materia negra, que podríamos llamarle, que pulsa a cada instante con el corazón y cada vez que pulsa despliega un campo de conciencia con unos cuerpos, algunos más sutiles y otros más densos, es decir, la intuición es una primera expresión de esta energía que nos da, pum, nos trae un mensaje. La emoción sería, pum, otro campo de energía que la emoción nos da como la fuerza para iniciar algo. La mente, la parte mental, es otra cualidad de esta conciencia que nos dice, bueno, pues para hacer esto, ¿qué tienes que hacer? Deberías hacer esto, aquello nos organiza. Y finalmente el cuerpo nos pone en marcha. Verbalizamos, materializamos. Y este es un flujo energético que yo llamo sano. Es decir, silencio. Yo soy 100% de posibilidades. Cada vez que pulso,
me llega a mí una intuición, una emoción, una manera de ver las cosas y una acción que pongo en marcha. Si somos capaces de fluir con este palpitar, realmente creo que es cuando tenemos un fluir sano, ¿vale? Cuando somos capaces de entregar, porque estamos conectados con lo que realmente, con la semilla que llevamos dentro, con lo que hemos venido aquí a entregar, ¿no? Y para mí, yo veo al ser humano y para mí la fuente es esta, que está conectada con la fuente última, que si quieres llamarle Big Bang, pero para mí el Big Bang es una, es igualmente una fuente de energía 100% que pulsa, a la que todos estamos conectados desde nuestro propio pulsar. Dices que una manera de conectarse con la fuente, que al fin y al cabo es nuestra fortaleza interna, ¿no? Es aquello que hace que no nos tambaleemos y que tengamos nuestro centro, que estemos alineados, ¿no? Sí. Que eso es importantísimo. Sí. El silencio. Entonces, ¿eso cómo se consigue? ¿A través de la meditación, buscar el contacto con la naturaleza? Es decir, ¿cómo nos reconectamos a esa fuente? ¿Tú cómo lo haces? Yo, para mí, no hay que ir a ninguna parte ni hacer nada especial. Lo que sí creo que es importante es que si cuando todos pensamos que todo es muy difícil, y yo lo que intento decir es que vayamos a simplificarlo todo al máximo. Es decir, si tú te sientas y cierras los ojos, el mundo y tú desaparecéis, ¿no? Todos desaparecemos, no vemos nada. Es decir, y los sentidos van hacia adentro y hay una conciencia que te dice yo soy. Al margen de no hacer nada, de no ver nada, de nada, yo soy. Esa conciencia del yo soy es el silencio, porque allí no hay nada, no estás haciendo nada, pero eres todo, eres todas las posibilidades. Ahí, eso no se te va nunca. Estés en el campo, en medio de la ciudad, en medio del ruido, estés como estés, incluso en las peores situaciones, eso está ahí. Y eso es, para mí es lo que te puede guiar, porque en cuanto tú te dejas llevar por esto va a salir mal, te vas de este yo soy. Y este yo soy es donde están todas las respuestas, que tú es donde puedes preguntar, donde surge realmente, yo creo, la información sana. Información sana. Eso quiere decir que hay información insana. Bueno, para mí la información insana viene de fuera. Es decir, todo lo que te dicen que tienes que hacer, que no tienes que hacer, los Instagramers, los todo, porque ahora tenemos que hacer esto, ahora por aquí, ahora por allí. Eso para mí es información insana, en el sentido de que si no la pasas por este silencio, te vas a mover hacia un lugar que no te va a salir bien, entre comillas, porque los errores también están bien. O sea, equivocarse es genial y a buscar caminos es genial y todo está bien. Pero si de entrada te conectas si actúas desde ti mismo, desde este centro del que hablamos, quizás los errores serán menos, ¿vale? Y tendrás quizá también el sufrimiento hacia ti mismo y hacia los demás también será menos, ¿no? Porque se desplegará también una aceptación hacia lo que viene, ¿no? Hacia lo que viene. Sí. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, a cada uno le viene sus cosas, ¿no? O sea, primero hay una parte, lo que decíamos, individual, cada uno tiene su camino, a cada uno le vienen circunstancias que a veces son muy duras y a veces también me parece que se ha creado una corriente, como esta parte que tuvimos de la nueva era y todo esto, que a veces hace mucho daño, porque tú dices, soy fatal, porque yo me digo quiero esto, pero no me viene esto, ¿no? Y te culpas, encima de estar muy mal porque estás en una situación difícil, te culpas porque no eres capaz de darle la vuelta a la situación. Y a mí me parece que eso es difícil y que muchas personas lo han pasado mal, ¿no? Y se han visto como, ay, yo no soy un privilegiado, que soy capaz de mover cosas con el pensamiento y tal. No, si es que no hay nada que hacer. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es aceptar lo que nos viene y cuanto más aceptamos, más fluye y más. Yo creo que está en la aceptación cuando las cosas cambian. Es decir,
Es como alguien que dice, mira, tengo un problema, acepto que lo tengo y a partir de aquí lo puedo cambiar. Pero si lo quiero cambiar desde aquí, no voy a cambiar nada, ¿no? Al contrario, lo voy a empeorar. O sea, yo tengo una enfermedad y digo, no, ¿cómo tengo? ¿Por qué me han enviado a mí? Yo que lo único que hago es empeorar. En cambio, si yo digo, vale, pues tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y me abro al fluir de ese hacer, yo creo que las situaciones serán más fáciles, aunque el final sea muy, muy difícil, ¿no? Aquí en esta novela tenemos unos héroes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son los guardianes de la matriz de la vida, uh-huh. Estos líderes de un gran movimiento de cambio, ¿no? Que está a punto de vivir el planeta Tierra. Hoy por hoy, ¿quiénes serían? En el mundo real, más allá de la novela, para buscar un paralelismo, ¿quiénes serían esos guardianes de la matriz de la vida? Yo creo que somos cada uno de nosotros. Es decir, este libro lo que plantea es el típico viaje del héroe, uh-huh. Más necesario ahora que nunca, sí, es una situación... Sí. Y lo que plantea es, lo que quiere es que las personas que lo lean y que lo escuchen y tal, que tengan una resonancia interna, no que sigan, si yo he hecho una comunidad de la hermandad de la estrella polar, de Polaris Brotherhood, pero no es seguir a nadie ni nada, sino seguirte a ti mismo, es decir... ¿qué puedo hacer? En este momento, ¿cuál es mi granito de arena? Y ese camino, igual que tú has emprendido, será muy difícil. Ese es el camino del héroe. Porque cuando tú dejas de pertenecer a la manada y te empiezas a andar solo, ese camino de solitario, que quiere decir, yo no me dejo llevar por el miedo... Te abre muchos miedos internos, porque cuando hablo de la matriz de la vida, lo que quiero decir es que hay una memoria colectiva, esa matriz es esta memoria universal en la que volcamos todos los pensamientos, es como la nube, ¿no? Volcamos todos los pensamientos, todo lo que hacemos, y esta nube nos alimenta nuestra mente, no el corazón, la mente. Y claro, cuando tú quieres emprender el camino del héroe, que es el camino del corazón, la mente te dice, vas a estar solo, no te va a salir bien, vas a fracasar, ¿qué estás haciendo? Entonces, claro, es el camino del héroe, es un camino individual, solitario. Pero claro, si lo hacemos muchos, igual nos vamos a encontrar, igual seremos capaces de cambiar esa nube, ¿no? Y llenarla de otros pensamientos, de otras acciones, de otros sentimientos, básicamente, ¿no? Emprender ese viaje interno para modificar lo externo. Uh-huh. De dentro hacia afuera. Siempre se ha funcionado así. Sí, sí. Todos los que hemos experimentado cambios importantes en nuestra vida sabemos que todo parte de ahí, uh-huh. De ese cambio interno. Sí. Podemos ser guardianes, ¿no?, de la matriz de la vida. Estos guardianes de la matriz de la vida, ¿a qué se enfrentan? ¿Contra qué se enfrentan? Pues estos guardianes se enfrentan a esta, como hablábamos antes, a esta polaridad... Que es el sistema, es una energía que de alguna manera en este mundo siempre hay esta dualidad, ¿no? Uh-huh. En este mundo de la materia, digámoslo así, hay esta dualidad para mostrarnos también partes que nosotros tenemos dentro. Por eso tenemos que cambiar la mente, porque cambiando la mente cambiamos el mundo, ¿no? Entonces, ¿ellos a qué se enfrentan? Aquí la metáfora es el consejo de Ofiuco. Ofiuco es una constelación que no está dentro de las 12 constelaciones del zodíaco, que desde los Vedas que la apartaron, uh-huh. Está allí y tal. Y yo he cogido esta metáfora y, bueno, he cogido yo. Es decir... a partir de esta constelación hay un consejo que lo que quiere precisamente es atraparnos en el miedo, que es lo que hay. Hay una parte, no sé qué nombre llamarle, del sistema, de la energía, es igual porque al final lo representan unas personas, pero esas personas no dejan de ser una energía, ¿no? Entonces, esta parte energética... es a lo que se tiene que enfrentar al héroe, que es una parte de energética que representan los miedos, todos los miedos, ¿no?
y también esa esclavitud mental, este aferramiento al egoísmo humano, ¿no? Porque en el fondo esta energía o este consejo de Ofiuco lo que nos deja ver es que todos tenemos esta parte egoísta, es decir, que lo regalen todo, pero lo mío no me lo toques. Alguien ayude, pero yo, a mí... Ya tengo bastante con lo mío. Entonces, eso lo tenemos. Este es un giro que tenemos que hacer. Y este consejo de Ofiuco nos viene a decir, ¿qué quieres? Uh-huh. Movilízate, muévete, date cuenta. O sea, es un cómplice. Algunos dirían, es el mal, son los malignos, son los villanos, sí, los oscuros. Sí. Pero en realidad son cómplices. Exactamente. Es como... en Fausto se dice, ¿no? Él dice, hago el mal pero sirvo al bien, ¿no? Entonces es esto, es como esas fuerzas nos llevan a reflexionar, nos llevan a darnos cuenta que yo también soy egoísta. Yo también me quiero quedar muy cómoda en mi casita y que me lo hagan, ¿no? No podemos seguir así. Tenemos que movilizarnos, tenemos que entregar. Todos hemos venido a entregar. Es igual, no estoy hablando de éxito ni de dinero, estoy hablando de una entrega, cada uno la suya, mínima. Aunque sea, voy a cambiar y voy a decir buenos días hoy, ya está. Pues ya es cambiar. A veces son pequeños cambios, ¿eh? Los pequeños cambios yo creo que realmente son los más poderosos, ¿no? Sí, porque además son los más fáciles de hacer, que a veces queremos, no, hay que hacer el gran cambio, ¿no? Entonces, claro, como ese gran cambio nunca llega, nos frustramos y seguimos con la inercia, seguimos como borregos, ¿no? Sí. Pequeños cambios. Exactamente. Cambias tus rutinas, por ejemplo, cada día. Tal. Exactamente. Vas tú por la calle y tú... Oye, mira un poco, mira los árboles, mira la gente. Observa, contempla. Esto ya es... Vive en presencia. Exactamente, y es un gran cambio, porque que no deja de quejarte. Esas pequeñas cosas que todos somos conscientes, pero que un día tenemos que decir, vale ya, hoy empiezo, pero de verdad, pero nada, con una tontería, la tontería más, ¿sabes?, pequeña, pero ya es un cambio. Primer libro de una trilogía... La trilogía de la hermandad de la estrella polar, el primero es Surgimiento. ¿Cuándo saldrán los otros dos? Bueno, me gustaría que en febrero, me gustaría publicar el segundo, el 22 del 2 del 22. Está muy bien eso. Y el tercero, el 22 del 11 del 22, porque hay todo un juego con el número 22, es el número de la suerte de Arce, sí, que es la protagonista. Entonces, bueno, me gustaría que fuera así. Qué bueno. A ver si es posible. ¿Hacia dónde vamos, Yayi? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy muy optimista y positiva. Creo que los jóvenes ya vienen preparados para este cambio. Está claro que el sistema se resiste, pero... Se resiste mucho, ¿eh? Se resiste, sí, pero también es para darnos fuerza, ¿no? Claro. Para convicción. Imagínate que fuera todo tan fácil. No sacaríamos recursos tampoco. Exactamente. Es que cuando la cosa es muy fácil, todos nos apalancamos, ¿no? En cambio, realmente soy optimista. Creo que ya hay una energía de cambio. Muchas personas a nivel individual y pequeños grupos están haciendo muchas cosas que realmente son muy bonitas. Y al final, poco a poco, estos puntitos nos vamos a ir uniendo y sin darnos cuenta habremos saltado al precipicio y resulta que sabremos volar y todo, ¿sabes? Saldrán alas. Exactamente, vamos a descubrir que tenemos alas. Cuando saltas al vacío, te salen alas. Exactamente. Porque el universo no hay nada que rechace más o que odie más que el vacío. Exactamente. Siempre lo llena. Estamos allí en el precipicio, agarrados allí con uñas y dientes, ¿no? Y déjate caer. Déjate ahí. Y de repente lo vamos a hacer y diremos, uff, qué... Rendirse, ¿no? Rendirse. El sentido positivo de la rendición. Sí, totalmente. Ese sentido de poner la frente en el suelo y entregarse es genial. Este libro, ¿dónde lo podemos conseguir, Yayi, para la gente que esté interesada? Bueno, pues se puede comprar por internet, se puede comprar en las librerías, donde queráis pedirlo. Es una autopublicación porque he hecho un camino con este libro impresionante que
no encontraba la manera de publicarlo. Todo el mundo lo quería publicar, es sí. impresionante. Y al final decidí publicarlo porque sentía, me han empujado a que era el momento de publicarlo, ¿no? Entonces lo he publicado a través de Caligrama, que te permite la publicación. Y se puede conseguir en las librerías encargándolo y tal, y también por internet y tal. ¿En tu página web, por ejemplo? En mi página web, yaiharumi.com, se puede conseguir perfectamente, tanto en digital como en papel. Vale. Yaiharumi.com, tal y como tenéis escrito allí en pantalla. Nuestro viaje es incierto, pero nuestro destino está escrito. Somos los guardianes de la matriz de la vida y tenemos una misión. Tenemos una misión, una responsabilidad. Yai, gracias. Gracias a ti, Alex. Hasta la próxima. Soy Maribel Castillo y hoy vengo a recordaros la importancia de la terapia regresiva consciente, a través de la cual nos permite llegar a esas vidas pasadas donde hemos dejado situaciones abiertas de dolor, de enfermedad, de incomprensión, de densidad, de oscuridad. Y a través de esta terapia podemos regresar ahí, a esas vidas, a rescatar ese fractal de nuestra alma, todo ese estancamiento, toda esa densidad y toda esa distorsión que nos rodea se disuelve, se diluye, y entonces podemos empezar realmente a caminar en nuestro nuevo camino, en nuestra nueva vida, y hacer esa evolución completos en la quinta dimensión. Estaré encantada de recibiros a todo aquel que conecte con esta terapia y daros las gracias por este momento de amor. Galáctico, ¿sientes que últimamente las cosas van muy lentas, que no acaban de salir, que la energía está muy densa? Pues no te preocupes, porque tenemos para ti la solución. Este domingo, 25 de julio, es el día del no tiempo. Es el día perfecto para hacer toda una serie de rituales de psicomagia y de sanación energética para desbloquear tu vida y manifestar tus deseos. Vamos a sanar la línea del presente. De esa manera podrás atraer la realidad que deseas. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es Gemma Vila, profesora de lectura y sanación del aura. Este domingo te esperamos en el taller del 25 de julio, el taller del día del no tiempo. Podrás seguirlo presencial y online. Recuerda que si vienes a presencial, por las medidas anti-COVID, hay muy pocas plazas disponibles. Así que vete aquí al enlace, entra y reserva ya tu plaza. Te esperamos. Buenas tardes, galácticos, galácticas, un ratito más aquí. Y hoy vamos a hablar de algo de haz grande tu vida. Estaremos con María Fernández, coach personal y ejecutivo, conferenciante internacional y escritora, autora del libro El pequeño libro que hará grande tu vida. Bienvenida, María. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí hoy contigo. Igualmente. Cuéntame un poquito, María, el título este de Haz grande tu vida, con tu libro. Ajá. Bueno, mira, el título del pequeño libro que hará grande tu vida lo vamos a enseñar para que la gente lo vea, que vamos ya casi por la sexta edición. Wow. Salió una noche en la que estaba cenando con un amigo mío que hace discursos para empresarios, para políticos, y me decía, María, ¿de qué quieres escribir? ¿No? Entonces yo le dije, mira, quiero que sea un libro que zarandee al lector, que le empuje a vivir la vida que realmente anhela, la que está al otro lado de nuestras creencias limitantes, de nuestros pensamientos pusilánimes, de nuestros miedos, y que se lance a la vida, que se dé a ella, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué te parece si lo titulas El pequeño libro que hará grande tu vida? Y de esa noche, cenando con él, aparte recuerdo que brindamos, y él me dijo, vamos a pedir un deseo en el que los dos estemos implicados. Yo no sé lo que pidió él, pero yo pedí publicar El pequeño libro que hará grande tu vida y que él fuera uno de los prologuistas. Así que, bueno, pide y se te dará. De ahí nace el título. Sí, sí, sí.
Pide y se te dará, exacto, siempre tomando acción. Sí, por supuesto, hombre, claro. Luego la que tiene que escribir ahí fui yo, ¿no? Y estuve ahí 6 meses sentada en una silla, solo pensando en el libro. La primera cosa que pensaba al levantarme y la última al acostarme. Y la que me desvelaba a mitad de la noche. Supongo, claro. Y luego además está, ahora no sé si está en el horno, ya está escrito, está a punto de salir tu segundo libro. Sí, mi segundo libro que habla sobre poder, sobre nuestro poder interior. Y bueno, todavía no ha salido. En cuanto ya tengamos fecha, os la diré. Pero bueno, es interesante, yo creo que para mis lectores, para mis seguidores, creo que es interesante primero empezar por el pequeño libro que hará grande tu vida y luego por el segundo, porque tiene una secuencia. Está bien que se haga así. Gracias por ponerlo. Perfecto, María. Digamos que este pequeño libro es como muy de tierra, muy de acción, muchas preguntas, se parece mucho a un proceso de coaching, o sea, realmente es como si yo le estuviera haciendo un proceso de coaching al lector, pero mucho más barato, claro, y realmente te empuja a la acción. El segundo libro, bueno, digamos que tiene una connotación un poquito más espiritual, que también está bien. Vale, María, y ahora cuando hablas de acción, o sea, cuando me explicas el libro, que es como tener una sesión de coaching, ¿no? Hablas mucho de la acción, hemos hablado de creencias limitantes. ¿Qué importancia tienen todas esas creencias a la hora de ponernos en movimiento? Bueno, la tienen todas, porque fíjate, igual que cuando tú comes mucho o fumas o bebes, tu cuerpo está intoxicado, no, el tuyo, el mío, el de todo el mundo, ¿no? Y vamos como lentos, no tenemos energía, lo mismo pasa con nuestra cabecita, es decir, cada vez que nosotros tenemos basura mental, vamos mucho más lentos. Entonces, realmente el proceso para alcanzar casi cualquier objetivo no es tanto las acciones, que también, sino el despejar todo lo que sobra, ¿no? Es como hacer un ayuno de toda esa mierdecita que nos han inculcado desde pequeños, creencias limitantes, como que los sueños no pagan las facturas, como que la gente es egoísta por naturaleza, como que el dinero corrompe a las personas. O piensa mal y acertarás, ¿no? Y todo eso lo que hace es que nos anquilosemos a una especie de seguridad en la que nos quedamos como uvas pasas, no evolucionamos y sobre todo cada vez nos distanciamos más de nuestros sueños, ¿no? De conseguir un sueño, conseguir un objetivo, nada tiene que ver con un concepto naif de Yes We Can y de colgarnos medallas, sino más bien tiene que ver con ser leal a uno mismo, porque los sueños tienen una información enorme sobre nosotros, sobre nuestros talentos, sobre el tipo de mujer y el tipo de hombre que queremos ser. Entonces, no hacerle caso a nuestros sueños, no mirarlos de frente, es meter en un cajón la parte más poderosa que tenemos, meter en un cajón nuestros dones y aquello que hace vibrar nuestro corazón. Si estamos en esta vida, si alguien nos ha regalado algo, esta vida es para usarla. Desde luego que no es para vivir en una seguridad prefabricada, que es lo que nos han vendido, y que llega un momento de tu vida que te das cuenta que esa felicidad, esa seguridad no es para nada el sinónimo de felicidad, ¿no? Y hay algo que has dicho, el tema de los sueños, el vibrar con nosotros mismos, la autenticidad, ¿no? Entiendo cómo encontrar esa autenticidad nuestra. Bueno, encontrarla siempre ha estado en nosotros, ¿vale? Tú cuando eras pequeña eras auténtica, te encantabas como eras, estabas estupenda, no tenías ningún complejo, si bailabas te encantaba cómo bailabas, hacías caso a lo que se te daba bien de forma natural, fue a lo largo de los años el que nos hemos intoxicado de esas creencias de los demás. Entonces, simplemente tienes que volver a tu esencia, a tu estado puro, ¿no? A la Lidia que eres, los valores que tiene, aquello que le ilusiona, y quererte como lo más bonito que has tenido nunca, porque tú eres un regalo, sobre todo para ti misma. Entonces, esa es la autenticidad, el quererte, el honrarte, el honrar tu vida, custodiar eso, tus sueños, tu parte más valiosa y tirar para adelante y mostrarte auténtico a los demás.
Hay mucha gente que no quiere ser auténtica porque lo que tiene es miedo al rechazo. Y sin embargo, es todo lo contrario. Cuando nosotros nos mostramos auténticos, estamos emitiendo un mensaje de me gusta como soy. Estamos emitiendo un mensaje de seguridad. Y eso es un imán para las personas. Las personas más carismáticas son aquellas que no necesitan la aprobación del resto, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros nos abracemos como somos, con todo, ¿vale? Con lo bueno y lo que no tan bueno, lo no tan bueno, o lo cambias o lo aceptas. No hay más vías, ¿vale? La vía del término medio del sufrimiento vuelve a ser una actitud y una posición bastante mediocre y pusilánime, porque de ahí no vamos a ningún sitio. Entonces, lo que no te gusta, o lo cambias o lo aceptas. Y de ahí tiras para adelante. Y aceptas todo lo bueno que tienes y no pides perdón tampoco por tu brillo. Porque también nos han enseñado que la humildad es, parece, agacharnos, pedir perdón, permiso, sí, por nuestros éxitos, por brillar, por exponernos al mundo. Y estamos hechos para eso. Entonces la humildad es reconocer lo que tienes. En lo que todavía no llegas y en lo que no puedes evitar ser sublime. Esa es la auténtica humildad. Porque si no hacemos eso y si no abrazamos nuestros talentos y nuestros dones, no solo nos estamos castigando a nosotros mismos, estamos castigando a todo nuestro entorno y a veces incluso a la humanidad por no haberlos usado. O sea, si tú te vas a un Gandhi, a una Teresa de Calcuta, incluso a Jesús, fíjate, lo que te digo, son personas que no han ocultado sus dones, los han puesto a disposición de los demás, a su disposición y a disposición de los demás. Así que vamos a quitarnos también esa idea de la humildad castrante, que parece que tenemos que ser todos, pues eso, ovejitas blancas sin sobresalir, ¿no? Antes me preguntabas sobre creencias limitantes. Fíjate, en Japón hay un refrán que me parece super heavy, que dice clavo que sobresale, clavo que antes o después recibe un martillazo. Wow. Si nos metemos también incluso en el tema de las mujeres, que no me voy a meter ahí, pero ¿cuántas veces se nos ha dicho no llames la atención para que no te tengan manía, estate tranquilita, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, nuestro reto hoy, en el 2021, es romper el cascarón de todo, ser leales a nosotros y mostrarnos al mundo. Porque solo tenemos un viaje, un ticket de un viaje, y es esta vida. A lo mejor tenemos más, o hemos tenido más, pero ni la recordamos, ni somos conscientes de otras vidas. Ahora mismo solo somos conscientes de esta. Así que es como el ticket de un parque de atracciones. Úsalo, súbete en todas las atracciones, gástate en la vida. Y haz. Desarrolla tu arte, escribe tu libro, pinta tus cuadros, compone tus canciones, crea una línea de negocio, lo que sea, haz lo que sea para dejar huella en la vida de los demás, para dejar un legado y que todo eso perdure incluso cuando tu cuerpo ya no esté aquí. Para mí eso es tener una vida grande. Desde luego, apoyo, macho, mucho a el hecho de verlo como el parque de atracciones, ¿no? Porque están los autos de choque, está, la verdad es que compararlo con eso es... Me gusta porque yo en el parque de atracciones disfruto lo más grande y creo que la vida se trata un poquito de eso, ¿no? De disfrutar. Sí. Luego hemos hablado de habilidades. Hay quien se queda en el túnel... Hay quien se queda en el túnel del terror todo el tiempo, ¿sabes? Porque ahí encuentra un sentido, pues ya está. A mí es que no me gusta el terror, la verdad, prefiero otras cosas, ¿no? Pero si te fijas, cada uno elige la atracción que quiere, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes ver también como una película. Tú eres la guionista, la directora y la productora de tu película, puedes hacer un drama o puedes hacer una super película de acción o de superación y de una superheroína, ¿no? Entonces, al final, nosotros hacemos nuestra película. Bueno, ser los protagonistas. Y que no lo entienda así, hay una realidad paralela. Y es la realidad paralela de, oye, mira, yo estoy aquí encajonado en esta seguridad prefabricada, soy un eslabón de un sistema y ahí tiro millas, ¿vale? Bueno, está bien, esa es la otra dimensión. Pero si quieres estar en la dimensión en la que tú generas tu propia realidad, te tienes que ver como esa creadora de tu película y de tu realidad. Porque todo empieza en nosotros. Nada existe fuera, todo es una proyección nuestra. Exacto, y luego ahí sí que me gustaría hablar un poquito del poder interior que tenemos todos, ¿no?
cómo saber verlo, cómo exteriorizarlo, ¿no? Cómo trabajar un poquito en ese poder. Uh-huh. El poder está ahí. No hay nadie que no tenga poder, ¿no? Está el famoso verbo que está tan de moda de empoderar. Parece que te están otorgando poder. Venga, yo te doy un poquito de poder, ¿no? No, mira, perdona, yo el poder lo tengo dentro de mí, es inmenso. Lo que pasa es que si me hago cargo de él, posiblemente mi vida cambie radicalmente. Y eso asusta mucho, da mucho vértigo. O sea, que no es tanto desarrollar un poder, porque ese poder siempre estuvo ahí, sino mirarlo de frente. Si tú tienes el valor de mirar de frente tu poder y hacerte cargo de él y usarlo, posiblemente tu vida cambie. A lo mejor no tienes ni siquiera la misma pareja que tienes ahora, ni el mismo trabajo, o no estás en el mismo nivel profesional cuando te hagas cargo de tu poder, o ya no estás en esa empresa y te lo montas por tu cuenta, lo que sea, pero tu vida va a cambiar bastante. O tu luz va a incomodar a tu círculo de ahora, ¿no? Y tienes miedo, entre comillas, de generar envidias, de incomodar a los demás. Pero siempre volvemos a lo mismo. ¿Estamos para encajar o estamos para usar lo que se nos dio? ¿No? Claro. ¿Vivimos pendientes de la propia autoimagen o vivimos pendientes de nuestro propósito? Antes hablaba, ¿no? Gandhi, Teresa de Calcuta, Jesús. No les importaba el juicio de los demás. Les importaba vivir acorde con su misión, con su propósito. Y no necesita ser tan grande para tener una misión. Todos tenemos una misión. Puedes empezar por pequeñas cosas, además. Supongo que cuando empiezas por pequeñas cosas, terminas encontrando, ¿no? Esto es como cuando a veces hay personas que dicen, no, me pongo 30 objetivos en el mismo día, ¿no? Es como, uh-huh, bueno. Uh-huh. Bueno, eso no sirve para nada. Claro, a mí me llaman todos los años para hablar de los propósitos de Año Nuevo, en la radio, en la tele, en prensa. Y siempre digo, elige solo un propósito. Elige ese propósito que hace que tus piernas tiemblen, que hace que tu piel se erice. Ese es el objetivo que daría sentido de tu vida. Y ese es el que habla de ti y donde va unida tu misión. Me da igual que sea cantar gospel, lo que sea, pero ese es el objetivo que realmente has de hacer realidad. Aprender inglés, querer hacer zumba, querer dejar de fumar y hacer 20.000 cosas, pues habrá muchos de esos objetivos que sí que sean tuyos, pero habrá muchos que sean prestados del exterior, que es lo que toca hacer, que es lo que tu pareja te dice que hagas o lo que crees que te viene bien, pero realmente no te movilizan. Entonces, si no te movilizan, déjalos. Es como intentar que te guste una persona. O sea, cuando tú estás enamorada, tienes una fuerza propulsora enorme. Te da igual cogerte el coche, atravesarte el país para ver a la persona que te gusta. Te da igual todo, ¿no? O sea, el amor es el gran propulsor. Una mamá, si le pasa algo a su hijo, es capaz de levantar un coche. Entonces, usemos el amor como propulsor y el amor está detrás de nuestros objetivos. Por eso es interesante que elijamos aquellos objetivos a los que amemos, a los que no podamos evitar amarles, porque es seguro que vamos a ir bien. A mí cuando me hablan de los chavales y me dicen que elijan un trabajo que tenga salidas, no, que elija el trabajo que les pone, porque si eligen ese trabajo que realmente les ilusiona, van a ser tan buenos que nadie les va a poder ignorar, van a tener ese propulsor del amor, de la pasión y van a ser buenísimos porque van a disfrutar en la excelencia, superándose, ¿no? Así que solo un poco sabemos que tenemos el sistema de activación reticular que lo que hace es poner en sombra a todas aquellas personas, acontecimientos y recursos que no ayudan a la consecución de nuestro objetivo y poner en luz aquello que sí. Por tanto, cuando ponemos foco obsesivo en un objetivo, de repente nuestra mente cambia y solo vemos aquello que favorece la consecución de nuestro objetivo. Es buenísimo. María, y una pregunta. ¿Objetivos, o sea, más bien a corto plazo o a largo plazo? Los dos. Porque fíjate, largo plazo te inspira. Si yo te digo quién quieres ser de aquí a 10 años, me vas a poner una Lidia maravillosa, ¿vale? Te estás dando el permiso de pensar en grande. De aquí a 10 años, bueno, podemos transformarnos de forma increíble, ¿vale? Entonces, además yo este truco, esta pequeña trampa, siempre se la hago a mis clientes. ¿Quién quiere ser de aquí a 10 años? ¿Vale? Que me hagan la carta de los Reyes Magos y luego lo que hacemos es poner mini metas a corto plazo para activarse. Así que podemos decir que el largo plazo nos inspira
pero el corto plazo nos activa, nos lleva a la acción. Entonces, si yo solo te llevo a de aquí a 10 años, pero no hacemos nada y no ponemos metas intermedias, tú te vas a relajar. Y si te pongo un corto plazo, vas a pensar en pequeño, no vas a pensar en grande. Así que piensa en grande y luego desmenúzalo. Perfecto. En realidad podemos decir que no hay objetivos que no sean realistas. Aparte que el realismo, yo no compro el realismo, nada es realista, ni siquiera el planeta en el que vivimos es realista, ni la madre naturaleza es realista, ¿no? Todo es irrealista, hasta cómo nos conciben, o sea, es todo tan bello y tan mágico y nosotros formamos parte de eso. Entonces, olvida el realismo forma parte de la cuadrícula mental, del Matrix y lo que te dicen que en donde tienes que encajar, ¿vale? Entonces yo te digo, ponte objetivos irrealistas, pero los plazos sí que es bueno que sean un poquitito más realistas, ¿vale? Entonces no es la grandeza y la magnitud del objetivo, son los plazos, los que sí que podemos hacerlos más realistas, entre comillas, incluso eso te lo podría desmontar, pero bueno. pero vamos a pensar en grande, ¿eh? Y repito, no hay objetivos irrealistas, lo que hay son tiempos irrealistas, tiempos de consecución irrealistas. O sea, tú y yo podemos tener el cuerpo del McPherson, pero no en una semana. Pero si nos dan un año y medio, ostras, sálvese sí, quien pueda. Sí, claro, claro. lo he visto, lo he visualizado por un momento. Es verdad, en una semana no vas a poder, pero en un año sí. En sí, un año sí. Podemos. Uh-huh. Luego, María, me gustaría que explicases la reflexión muchas veces de qué haces de tu libro, del el arco, uh-huh. las flechas, porque creo que uh-huh. es un elemento muy sí. visual y que ayuda mucho. Sí. Bueno, a mí ya se me conoce como la chica de la coach de la coleta o de la flecha, ¿vale? Entonces, es alucinante, pero bueno, me gusta. Bueno, yo siempre digo que para alcanzar un objetivo, primero es definirlo, ¿no? Lo que hablábamos antes, elegir uno y foco obsesivo. Dos, romper conflictos interiores, toda aquella basura mental, miedos que nos entorpecen para la consecución del objetivo. Y en tercer lugar, ya ir determinados como flechas, ¿vale? Cuando tú no tienes nada que te entorpece, que te angustia, que te tira hacia atrás a la hora de conseguir tu objetivo y lo tienes bien clarito, o sea, sabes el qué y el cómo, en ese momento vas a ir determinada como una flecha. Y para eso, mira, la tengo aquí además. Mira, a ver si se ve bien, ¿vale? Sí. Entonces, para eso, en el momento en el que asumimos la determinación de la flecha, asumimos que vamos a estar determinados a un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la determinación a mitad, es como un interruptor. O estamos determinados o no estamos. Antes te ponía el ejemplo de la mamá que encuentra, pues, pues que está un niño debajo de un coche, ¿vale? En ese momento esa madre es determinada, no piensa si se va a herniar, si se va a hacer daño, qué le va a pasar o si puede con el coche, simplemente va, tiene una actitud de guerra, de empuje, tiene una actitud en la que no valora uno por respuesta, ¿vale? Ni siquiera se lo puede plantear. Entonces esa es la determinación a la que yo hago alusión. A lo mejor no irnos a un ejemplo tan gore, pero sabemos que podemos todo. Lo que pasa es que a veces no estamos entre las cuerdas. Entonces, cuando tú tienes esa determinación de una flecha, de apuntar a un solo objetivo, no valorar ninguna otra dirección que no sea ir hacia adelante, no pensar si estás formada o no, sino cómo prepararte, no pensar si tienes contactos o no, sino cómo encontrarlos, ¿no? En ese momento en el que solo valoras la opción de ir hacia tu objetivo, no va a haber nada que te pare. A mí esta metáfora me parece súper potente, pero lo que más potente me parece es la segunda parte, y es que, ¿qué pasa si te digo que el verdadero poder de la flecha no es solo este, que también, sino cómo la lanzamos? Si te fijas, la lanzamos desde atrás, uh-huh. y este retroceso simboliza en todas las desavenencias que la vida nos envía, ese 10% que nosotros no podemos controlar. Esas circunstancias que no nos determinan, pero sí que nos condicionan y que nos estampan contra nuestro mayor miedo. Son esos momentos en los que nos quedamos casi sin oxígeno. La vida sigue corriendo, la gente sigue tomándose unas cañas, el globo sigue girando y nosotros estamos angustiados y no sabemos cómo salir de nuestro pozo. En esos momentos en los que no vemos casi salida y que la vida de verdad nos estampa contra nuestro talón de Aquiles,
Si nosotros nos planteamos de qué forma podemos usar este aparente retroceso para luego propulsarnos con más fuerza, en ese momento no solo nos ganamos a nosotros mismos, sino también le ganamos a la vida. Es lo que yo llamo también el efecto estiércol. ¿De qué forma voy a coger este trozo de mierda y lo voy a usar como fertilizante para mi crecimiento, ¿no? Las personas más interesantes que conozco han sido personas que son muy resilientes porque la vida les ha obligado a ello. O sea, han desarrollado ese músculo de la fortaleza, de la valentía y de la resiliencia porque han atravesado un desierto. Entonces, a veces la vida nos manda pruebas muy heavies, ¿eh? Y me hago cargo de ello. Pero si la superas y lo usas como catapulta, como detonador para algo más, wow, ahí sí quedas convertido en una guerrera. Y a mí me gusta decir que no hay buenos guerreros sin cicatrices de guerra. Esta es la vida, por eso entonces hablaba de seguridad prefabricada. Esta es la vida, nadie dijo que fuera fácil. Sí es retadora, y si no fuera retadora, no tendría sentido. Entonces, abracemos todo ello. Wow. Me gusta el ejemplo de ver, porque muchas veces cuando vemos que retrocedemos o cuando nos da la sensación esa, es como te llega un sentimiento de frustración. Y verte a ti ahora cómo haces la reflexión de, ojo, las circunstancias que no nos condicionan, pero o sea, están ahí, ¿no? Ese 10% que a veces te hacen te dar un paso atrás, es como coger impulso, ¿no? Para volver hacia claro, adelante. Totalmente, eso es, así de sencillo, sí. Sí, y luego también hay que tener mucho cuidado porque a veces está este positivismo con calzador, ¿no? Las redes sociales, si te caes 7 veces, levántate 8, no sé qué, ta, ta, ta. Yo te digo, de verdad, después de 10 años trabajando desde directivos y directivas empresas hasta niños en África, mujeres emprendedoras, lo que sea, chavales, adolescentes, que realmente podemos casi todo. Y pongo el casi por ser prudente, por no ser fanática, pero en el fondo tenemos un poder inmenso. Lo que pasa que no siempre lo vemos inmediatamente. Entonces creo que es bueno respetar esos tiempos de maduración, de ver tu objetivo, ver tu miedo. Y siempre hay un punto óptimo de maduración, siempre hay un momento idóneo donde tú puedes mirar tu miedo y sentirte más fuerte que él, donde tú puedes afrontar tu obstáculo, donde puedes decidir, tomar la decisión firme de decidir ir a por tu objetivo. Pero esta cosa de que nos están todo el rato martillando con frases motivacionales y con mensajes de superación y de positivismo a toda costa, a veces no estamos respetando los tiempos de la persona. Yo te digo, podemos conseguir casi todo. Sin embargo, hay veces que necesitamos un espacio de oxigenarnos y luego ir a la batalla. Bueno, y que cada uno tiene su proceso, ¿no? Cada persona efectivamente, tiene su tiempo. Efectivamente, sí. Entonces, cuando te dicen, hazlo todo y hazlo con miedo. Bueno, mira, depende. Vamos a ver cuál es su miedo. Porque a lo mejor su miedo es su gran indicador. Le está dando muchísimas pistas de lo que tiene que hacer, de por sí se tiene que preparar. Si tú tienes que dar una charla frente a 2.000 personas y tienes un poquito de vértigo, es natural. Y vamos a leer qué tiene ese miedo para ti, que te prepares bien la charla, que hagas meditaciones, que te pongas en forma porque así oxigenas mejor, lo que sea. Pero ese miedo te está protegiendo. Entonces, usemos un mensaje, demos las gracias por ese mensaje y dejémoslo a un lado donde no nos moleste, donde podamos ir a por nuestro objetivo, ¿vale? Pero esta cosa de todo y ya, tipo kamikazes, bueno. A veces nos dejamos llevar por, exacto, nos dejamos llevar a veces por, yo le digo, al menos aquí en Barcelona, ¿no? Que estamos aquí, es como, vamos todos, que digo, nos va a dar sí, un infarto vamos un día todos, todos sí, juntos. Sí. Y está bien eso, está bien incluso las redes, desconectarte un poco, coger perspectiva, volver, o sea, no hay prisa, nadie nos está persiguiendo, la carrera es larga, va a durar toda la vida, tranquilidad. Exacto. Raíces María, profundas. Pues, yo soy muy fan de hacer raíces profundas a nuestra transformación, ¿sabes? No de todo, pa, pa, pa. Espera, vamos a hacer unas buenas raíces para que tú luego puedas soportar tu velocidad de crecimiento.
Súper importante eso, el echar raíces, el tener una buena base, ¿no? Para luego que se sostenga y sea perdurable en el tiempo. Efectivamente. Pues mil gracias, María. Ha sido un súper placer recordaros a Gracias, todos Lidia, a ti. el libro de María. También la podéis encontrar a ella en Eso Instagram, es. en YouTube. Está todos los lados y yo la súper recomiendo. Yo la sigo desde hace mucho tiempo y es digno de escuchar todo lo que va diciendo. Pues mil gracias, María. Bueno, gracias a ti, gracias, de verdad, gracias por vuestro interés. Galáctico, seguimos con lo siguiente. ¿Sientes tristeza, vacío o miedo? ¿No sabes qué estás haciendo en esta vida? ¿Buscas respuestas y no las encuentras? El momento del despertar ha llegado y para ello os presentamos la Universidad de Consciencia Sabiduría Flor de Lis, creada para acompañaros en el proceso de la mano de Maravillas de Magdala y de un gran equipo humano y profesional. Adéntrate en Sabiduría Flor de Lis para comenzar a vivir una vida plena y feliz. Galáctico, ¿sientes que últimamente las cosas van muy lentas, que no acaban de salir, que la energía está muy densa? Pues no te preocupes porque tenemos para ti la solución. Este domingo, 25 de julio, es el día del no tiempo, es el día perfecto para hacer toda una serie de rituales de psicomagia y de sanación energética para desbloquear tu vida y manifestar tus deseos. Vamos a sanar la línea del presente. De esa manera podrás atraer la realidad que deseas. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es Gemma Vila, profesora de lectura y sanación del aura. Este domingo te esperamos en el taller del 25 de julio, el taller del día del no tiempo. Podrás seguirlo presencial y online. Recuerda que si vienes al presencial, por las medidas anti-COVID, hay muy pocas plazas disponibles. Así que vete aquí al enlace, entra y reserva ya tu plaza. Te esperamos. Alimentamos tu corazón, tu alma, tu espíritu. Galaxia, el canal de los buscadores. Buenas tardes, galácticos, galácticas. Hoy tenemos una visita muy especial. Es Ana Solium, que es terapeuta corporal y escritora, autora del libro Neko Café, que viene ahí con un subtítulo de No necesitas siete vidas, puedes ser feliz en esta. Así que, bienvenida, Ana. Muchas gracias, Lidia. Bienvenidos a todos. De la galaxia, que estamos aquí, de la galaxia de gatos o de galaxia perros, de todos los animales, exacto, básicamente. Y hoy vamos a hablar de este gran libro que ya lo visteis en las otras entrevistas, yo siempre marco lo más importante, pero en este ya no me quedaban post-its para marcar, porque tiene muchísimas cosas interesantes. Cuéntanos, Ana, un poquito qué te llevó a escribir este libro. Pues como niña yo leí muchas historias de animales que me encantaron, como tipo de Bambi, de Felix Salten. Tuvimos un escritor húngaro, que yo soy húngara, que escribió muchas historias en esta línea, István Fekete. Y como he escrito varios ensayos sobre la salud y cómo reconecta con tu cuerpo, pues ahí estaba la pregunta, a ver, ¿y ahora sí escribo una novela? Porque es otro oficio, ¿no? Es muy distinto, entonces también ha sido como un reto de si puedo. Entonces tenía esta idea que me gustan mucho los cafés de gatos. De ahí viene el título, porque Neko en japonés significa gato, ¿no? Y también cuando fuimos a Japón y tuvimos la suerte de visitar varios países del Oriente, hemos visto este concepto de gatos en un café.
para ayudar a la gente, ¿no? Porque ahí los pisos son muy pequeños y la mayoría de las personas no se puede dejar que tenga un gato porque o el dueño no le gusta o otras cosas. Entonces se van a disfrutar de la compañía de los gatos en estos cafés. Y en Europa y en otros países, por ejemplo aquí en Barcelona, en Gracia, en el Espai de Gats, que creo que tú también conoces, sí. Ahí ya hay una otra concepción, porque es de una protectoría de gatos, donde puedes ir a visitar, enamorarte de uno o el gato enamora en ti, entonces hacéis una pareja y te lo llevas a casa, entonces lo puedes adoptar. Entonces eso era la idea, cómo podemos o cómo puedo destacar un poquito la sabiduría de esos animales tan secretos, tan desconocidos, sí, que estamos conviviendo con ellos. Y como ha sido mi primera novela, también si alguien va a leer Los agradecimientos, pues va a descubrir que me ayudó como sherpa literario Francesc Miralles, porque es muy difícil escribir una novela. No es de eso pasó aquí y ahí. ¿Dónde está el sal? La sal. Que claro. Es como un reto. Claro, y ahora deben estar muchos, porque el café de los gatos no es algo muy popular, al menos por aquí. ¿Qué es un café de gatos? ¿Qué misión tiene? ¿Qué proyecto hay detrás? Pues cualquier persona que quiere visitar un café de gatos, por ejemplo en Madrid hay uno, en Valencia hay uno, en Barcelona hay uno o dos. Lo que se necesita, primero, es estar de acuerdo con las reglas. No damos a comer a los gatos, no le puedes tocar si está dormido. Si vas con niños, que los niños no griten, ¿no? Porque también ahí hay gatos que conviven. Entonces, por primero son gatos que son más sociales, porque si hay un gato que es menos social, que le ve muy pesado estar con otros gatos, que los gatos también son como las personas, tienen su personalidad, su naturaleza también, según los genes, unas razas tienen un comportamiento, los otros no. Entonces, cuando alguien está creando un café de gatos, donde varios gatos conviven, entonces todo de esto lo tiene en cuenta. Y según esto va a guiar los visitantes que pueden hacer. En muchos cafés o das una donación para pasar algo de tiempo ahí, de media hora, una hora. En otros cafés, sobre todo antes de la pandemia, podías tomar un café o un té o pastelitos con cara de gato o lo que sea. Entonces, tiene dos utilidades, ¿no? Uno es de ayudar a los gatos que sean adoptados, que encuentran su familia. Vale. Y el otro es que tú vayas a pasando tiempo con gatos, o leer o trabajar un poco, ¿no? Porque muchas personas amantes de los libros, sobre todo, dicen que un libro y un gato y un café y un té, pues ahí ya estamos en el séptimo cielo. Exacto. Ana, una pregunta, tengo mucha curiosidad. ¿Es una novela de una vivencia propia, de experiencias, o de algo que ha ido surgiendo conforme tú has ido a esos cafés de gato? Sí, los cafés de gato sí, sí, frecuentaba, pero de vivencia no. Lo que quería descubrir también para mí misma, ¿no? Porque cuando escribes también tú estás descubriendo una historia como escritora. Entonces, ¿cómo pueden los gatos ayudar a cambiar? Porque muchas veces estamos ahí en un periodo de vida muy difícil cuando sabemos que necesitamos hacer algo, cambiar, y no podemos, no llegamos, porque hay tanta creencia que yo este no, que es difícil de seguir adelante. Y entonces la heroína Nagore, que es del norte de España, pero vive en Barcelona, después de haber vivido 10 años en Inglaterra, deja todo ahí, incluido su ex, su trabajo, todo, todo. Tiene que reempezar. Pues reempezar es siempre un punto muy vulnerable, ¿no? Porque sí, estamos en una transición, estamos buscando nuevos raíces. Y cuando cortamos los antiguos y aún no hay nuevos, pues eso dificilísimo, hay mucha ansiedad, puede ser depresión, sobre todo si no tenemos dinero, porque claro, el dinero no nos hace feliz, pero con ello podemos comprar todo aquello, pagar el alquiler, lo que sí que necesitamos. Claro. La que has hablado ya de la protagonista, Nagore, ¿qué aprendizajes tiene Nagore de los gatos? Pues Nagore es una persona a quien no le gustan los gatos.
y eso ha sido muy importante. Y siempre yo creo que los gatos pueden gustarte o no, pero una cosa es importante, los gatos siempre van a saber si a ti te gustan o no, porque siempre van a encontrar a aquella persona, no sé si tú tienes gatos, si lo has sí. observado a veces, que cuando viene alguien, un invitado, que dice, oye, yo los gatos no, por favor, llévales de mí. El gato, así, directo va a esta directo persona. Va. Sí, 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 sí. Y porque es, ahí hay el juego también, ¿no? En que una persona así, que tiene fobia de los gatos, la uh-huh. única oportunidad de ganar dinero en aquel momento, porque no encuentra otro trabajo, es trabajar a un café de gatos. ¿Y qué ocurre? Pues ella tiene un ataque de pánico y luego le descubre que no importa. Porque realmente, ¿qué quieren los gatos? Estar tranquilos, que nadie les molesta. Uh-huh. Y una persona que teme a los gatos o no les gusta, entonces dice, bueno, te respeto, no me voy a acercar, no te voy a levantar, no te voy a hacer cosas que no te gustan. Entonces están al final muy felices. Y eso también es un gran aprendizaje, porque el miedo es mucho más grande que ocurre en la realidad. De hecho, en todo momento en el libro, es que ya o sea, me marqué tantas cosas, hay muchas reflexiones de vida, ¿no? Es, tiene un momento de... Si no depende de uno naufragar o salvarse, lo mejor es echarse una siesta. Cuando sí. quieres actuar en medio del caos, muchas veces solo consigues estropear más las cosas. Sí, hay un dicho que me encanta en castellano, que, a ver, ¿cómo es? Vísteme despacito porque voy de sí. mucha prisa. Sí, vísteme despacio que tengo prisa. Sí. Que tengo prisa, ¿no? Así es que es total, ¿no? Que cuando estás corriendo hay un caos, tu cabeza está por todos lados, lo mejor es tomar una. Respiro y decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Porque si no, se tropezan los dedos, se quita un botón, bueno, al vestir y dices, uy, ¿y ahora tengo que cambiarme? Entonces, sí, si observemos los gatos, su comportamiento es muy natural, ¿no? Son animales, pero es un comportamiento que no quiere ser ninguna otra cosa que ya es. Un gato nunca te va a mentir, un animal nunca te va a mentir, uh-huh. que te quiere o no te quiere, que tiene apego contigo o no lo tiene. Entonces, hay una sinceridad, hay un arte de ser, ¿no? Lo que nosotros humanos en el arte de hacer, que nos enganchamos siempre de hacer más y más y más, lo perdemos mucho. Y como tengo la carrera de filosofía y estudié mucho, bueno, de filosofía de vida, existencialismo y también el budismo me gusta mucho. Uh-huh. Y como lo dice la cita que abre el libro de Eckhart Tolle, que he convivido con varios maestros zen, todos ellos eran gatos. Así que sí, hay algo en la presencia de los gatos que nos atrapa también, pero a los egipcios sí. ya les atrapo. Dice, ay, tenemos un dios cuya cabeza es un gato. Entonces, no, qué interesante, Bastet. Entonces, en toda la cultura humana hay una relación muy interesante con los gatos, con los perros también, pero es otra historia, que los perros nos acompañan desde hace sí. 20.000 años, que realmente es un otro tipo de relación, pero los gatos hace 5.000, 6.000 años, más o menos, entonces es mucho menos domesticado, mucho más reciente. Entonces hay una relación más feroz, pero en el sentido de, ay, qué bueno, que me puedo sorprender. Sí, bueno, no dejan de ser felinos. Exacto. Entonces tienen esa naturaleza, ¿no? O sea, a la hora de jugar, yo que tengo al mío, es curioso también lo inteligentes que son, porque el mío, por ejemplo, cuando juega con mi hijo, no le saca las uñas para nada. O sea, son súper... Pero en cambio, cuando juega conmigo, que yo soy más... Sí, saca ya las uñas, pero sin hacer daño, ¿no? Es como que, hey, que juego, pero contigo en otro nivel, ¿no? Es una pasada. Además, en el libro nombras a varios gatos que están en el Neko Café. Sí. ¿Y qué diferentes son? Pero son diferentes, sí. Son siete maestros que llevan o presentan una enseñanza a Nagore, que poco a poco va descubriendo que todas estas calidades realmente ella ya lo tiene, solamente está escondido, ¿no? Entonces es como, ¿cómo nos pueden inspirar estos seres
para ser más felices, porque realmente al final todos queremos ser felices. Uh-huh. Y hay un libro que consulta antes que se va a trabajar al Neko Café, ¿no? Porque es una decisión. Sí. Bueno, quedo sin dinero y ¿qué voy a hacer? No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero al menos no hay gatos. O me meto ahí donde hay gatos. Claro. Es una gran pregunta. Y ahí hay el libro de el gato del Dalai Lama, ¿no? Uh-huh. Y hace un juego con varios libros y ahí sale este. Verá, profesor, este gato callejero y usted tienen algo muy importante en común. No me imagino qué, respondió el profesor con frialdad. Para usted, su propia vida es lo más importante del mundo, dijo su santidad, y también para este gato. Wow. Pues la vida es sagrada para todos, en este sentido, exacto, su propia vida. Y ser consciente de que, o sea, creo que en el libro lo se ve muy claro y lo remarcas mucho, y él no necesita siete vidas, puede ser feliz en esta, es una reflexión muy grande, ¿no? Porque a veces, es lo que dices, los humanos nos centramos en hacer, nos olvidamos del ser, y tú cuando lo llevas todo a los gatos, es como ellos son, no hacen. Sí. Es una gran diferencia. Y siendo, consiguen muchísimas cosas y observándolos. Yo a veces me quedo embobada cuando se limpian ellos solos y hacen, y es una barbaridad. O sea, es una... Y hay varias... Espera, porque al tener uh-huh. tanto marcado... La de las siete vidas por estrenar de un gato miedica. Uh-huh. Sí, este sí. Me encantó. Porque, ¿cómo es? Bueno, es que es lo que nos suele pasar, ¿no? Sí. En los humanos. Exacto. Es un cuento pequeño de nuestro amigo Gabriel García de Ahorro, de la vuelta al año en 365 cuentos, que son así cuentos pequeños. Y es que estaba, ay, que este es así. Y escribo de así. Hemos de tener este coraje, ¿no? Esta fragilidad y vulnerabilidad de vivir, ¿no? Uh-huh. La socióloga Dr. Brené Brown, estadounidense, ella dice que la vulnerabilidad es la parte más importante de nuestra vida, porque sin la vulnerabilidad no llegamos ni a amar, ni a sentirnos felices, ni a crear ningún arte. Entonces, está ahí en el corazón, pero uh-huh. para ser vulnerable tenemos que ser, dejar de todas estas armaduras que llevamos aquí fuera y decir, mira, yo soy así. E intento cambiar, pero equivoco. Y está bien, nadie tiene que ser perfecto. Y al final eso es lo que aprende nuestra protagonista también, que está bien como está. Y está bien sentirse mal, no pasa nada. Pero luego puedes ir más allá y lo superas. Luego, dentro de la historia de Nagore y todo lo que aprende, ¿cómo ella termina con un gato y con una historia tan especial? Al final sí. Pero no vamos a hacer muchos spoilers para... No, o sea, es un... se ha de leer, ya solo yo me quedé alucinada del cambio que hace ella. O sea, de tener fobia a los gatos, trabaja en un café de gatos y cómo va evolucionando. Sí. Psicológicamente hemos de decir que cuando tienes una fobia, bueno, una manera de trabajarlo uh-huh. en lugar de endormecer, ¿no? Los señales o anestesiar lo que estás sintiendo, afrontarlo, pero muy poco a poco, muy poco a poco, ¿no? Si por ejemplo alguien tiene miedo de viajar con el metro o fobia de estar encerrada en un lugar pequeño, uh-huh. pues en pequeña dosis tú te puedes enseñar a tu sistema nervioso, a tu mente que es posible. Puedo respirar aquí, puedo pasar 2 minutos sin que me entre un ataque de pánico uh-huh. y luego salir. Entonces, poco a poco se puede curar, entre comillas, porque no es una enfermedad, también la fobia de los gatos. Y en el libro también conocemos la raíz, que muchas veces esas fobias que tenemos en la vida tienen una raíz de una memoria que nos ha pasado, incluido ya que hemos olvidado, no nos acordamos, pero algo que ha sido muy chocante, ¿no? En el momento uh-huh. que nos pasó. Y en muchas cosas en nuestra vida crecemos así, que tenemos que superar un miedo de hablar, o por de ejemplo. Presentar, o de escribir, o de bailar, ¿no? Existe este famoso dicho que creo que es una cita de Nietzsche, ¿no? Que
baila como si nadie te estuviera viendo, ¿no? Es sí. Como, ¿cómo podemos conectar con este núcleo dentro de nosotros que parece tan fácil en los gatos, en los animales, ¿no? Que, entonces yo encuentro ahí mucha inspiración y son muy graciosos. Mucho. ¿Nos hace reír? Mucho, mucho, mucho. O sea, la verdad, yo después de leerlo observo mucho más a mi gato. ¿Y lo descubres estos Claro, momentos? Descubro muchas cosas. Es como después de leer el libro dije, me voy a fijar mucho más porque... Y ya observas, ¿no? El gato cuando alguien entra en casa, como... Yo digo, es mi filtro. Sí, yo sí, muchas sí. veces cuando veo que alguien, en cuanto entra en casa y lo intenta tocar, él es como, que... No vamos tan rápido, ¿no? Que ahora voy y... De hecho, lo que me encanta de los gatos es el... Normalmente vivimos en una sociedad que vamos sin parar, como pollo sin cabeza. Y en cambio, los gatos es como todo mucho más pausado, desde la tranquilidad, la calma. Sí. ¿Cuánto ganaríamos en calidad de vida si fuésemos así? Sí, sí. Yo creo que todo este año y medio pasado, eso es lo que nos intentó enseñar un poquito de... De volver a nuestro castillo, a descubrir dónde y cómo podemos encontrar esta fuerza y calma, ¿no? Porque al final, como lo dice el escritor Michael Brown, que escribió el libro El proceso de la presencia, hay mucha vida debajo de la quietud. Vale. ¿Podemos descubrirlo? Bueno, es sí. Y lo que me hizo... Además, especial, que ahora veía que estabas abriendo las páginas de... Sí, las lecciones de estos maestros. Las leyes felinas. Exacto, que dos de ellos son mis propios gatos. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Que son inspiraciones. Y el gato que se llama en el libro Capuchino es un... Si llamase zapatos de nieve, que es un carácter... impresionante, tal y cual como lo pongo en el libro. Este gato es así, tiene que estar siempre en el medio, siempre en la presencia de la atención. Entonces, como... ¿Y el otro que es tuyo? O sea, uno es... El otro que se sale con su propio nombre, el Sort. Es el que está con Bala. Sí. ¿Cómo llegas, o sea, porque además de tu libro, a tener estas siete leyes felinas? O sea, yendo observándolos a ellos, ¿cómo haces estas siete leyes felinas que además son para...? Pues ha sido de a ver cuáles son esas partes de la vida humana donde realmente necesitamos una guía, ¿no? Y ahí entra el primer ley, ¿no? Ser auténtico de corazón. Ese es como, ¿cómo me voy a expresar que sea fiel a mí misma? Porque muchas veces queremos complacer a los demás. Un gato igual quiere complacerte para que le das a comer, pero luego es el mismo otra vez. Entonces es como, miau, miau, dale algo. Pero bueno, soy yo, ¿no? Y no tiene vergüenza de ser el mismo. Entonces es así. Que te importe un pimiento lo que piensan los demás. Eso es parte de la primera ley, porque es muy importante. Qué fácil es decirlo. Cuando vi el que te importe un pimiento lo que piensen los demás, digo, pues no cuesta aplicar. No, claro. En esta sociedad es uno de los retos más grandes en que nos enfrentamos. Bueno, la segunda ley dice, acéptalo todo con serenidad. Claro, aceptarlo todo y con serenidad, eso también es una lección que igual con los años lo vamos aprendiendo y acertando poco a poco. Creo que igual primero viene la serenidad y luego la aceptación. Está bien. Es algo que nos bastante prueba, ¿no? Todas las fuerzas. Luego la tercera ley es tómate un respiro, una buena siesta es encoger los problemas. El tómate un respiro, lo que decíamos, ¿no? El estar acostumbrados que vamos siempre a 100 por hora como pollo sin cabeza, que no, el hecho de poder... Bueno, es lo que decías, ¿no? Este año y medio de pandemia ha sido como un, vale, parar todos.
Exacto, y quizás repensar la vida, quizás cómo voy a cambiar para que sea más feliz, para que haya algo que realmente me gusta, o no sé, o empezar a hacer deporte justo porque estuvimos en casa con el YouTube o lo que ha sido. Entonces, y muchas veces cuando estamos en una situación muy problemática de decisiones, consultarlo un poquito con la almohada, pues eso realmente nos ayuda de bajar la tensión, de verlo realmente con más claridad. Exacto. De gran ayuda esto de consultarlo con la almohada. Sí. Y la cuarta ley, que es de un gato que se llama Smokey, presta atención y encontrarás oportunidades en todas partes. Porque la curiosidad realmente nos puede ayudar de encontrar nuevas posibilidades donde hemos pensado que ya no hay nada. De hecho, ahora que dices esto de la curiosidad, que hay un momento del libro que sí lo remarcas, que siempre se ha escuchado, la curiosidad mató al gato. Y cómo... Que también lo salvo. Claro, yo siempre he pensado, ¿la curiosidad mató al gato o no? Porque la curiosidad muchas veces es lo que nos hace mantener ilusionados y vivos ante exacto, algo. Exacto, exacto. Sin la curiosidad perdemos este motor de ¿qué más hoy? Inesperado que me puede pasar. Sí. Igual nos divertimos. La quinta ley se va de esto, lo de cómo se cuidan los gatos siempre. Cuida tu aspecto, nunca sabes quién te está mirando. Y sobre todo, gústate a ti mismo, ¿no? Entonces, si nos atrevemos a expresar esta autenticidad nuestra, que realmente sentimos nuestro, pues nos vamos a cuidar más. Porque estaremos en paz con nosotros mismos. Y al fondo eso que es realmente importa, si podemos llegar ahí, porque ahí sabes que, bueno, no te gusto, pues no te gusto, muy bien, yo me gusto. Entonces, ¿con quién necesito estar más tiempo? Conmigo misma. Entonces ahí hay una cosa muy importante y a veces cuando nos sentimos muy mal, este simple acto de cuidarse un poquito más, de tomar una bañera, de ir al cosmético, no sé, darse un masajito, estos actos de autocuidado nos elevan estas hormonas de felicidad, ¿no? Como endorfina, dopamina y todo esto, entonces ya nos ayuda bastante. Y nos quedan dos leyes, la sexta es que sé flexible, pero no pierdes de vista quién eres, que es un poquito va alrededor de ahí, de este tema, y la séptima es que nunca dejes de alimentar tu curiosidad de lo que hemos mencionado. Pues esto son los siete maestros de Neko Café. Son grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Es, ya no es solo, y que lo están transmitiendo los gatos, que a veces no nos paramos a darle la importancia a los, en este caso son gatos, pero a los animales, ¿no? Las lecciones de vida que nos pueden dar todos. Porque en el fondo, cuando hablamos de ser auténticos, primero te has de gustar a ti, hay una frase que yo tengo muy grabada y es la de enamórate de la persona que ves delante del espejo. Y sí, y tanto. Porque es súper, súper importante. Y creo que si algo tiene este libro, que lo voy a volver a enseñar para que lo tengáis claros todos, es... Yo conforme iba leyendo, además se me juntaron muchas emociones. Lloré, reía, o sea, una pasada. Creo que transmites escribiendo de una manera impresionante. Muchas gracias. De verdad, o sea, me encantó y yo creo que me lo voy a volver a leer cada vez que pueda, porque de la teoría y de saberlo a la práctica siempre va un paso. Y si algo he visto con los gatos es ellos se dejan fluir, pero no dejan de perder su esencia y creo que eso es como súper importante tenerlo muy, muy, muy claro. Exacto. O y si Ana, lo hemos perdido, claro. ¿Cómo reencontrarlo? Ahí necesitamos. Claro, que es la lección de Nagore, ¿no? Exacto. Lo he perdido, dejo unas raíces de una vida que tenía y ahora es vuelta de nuevo a empezar y reencontrarse un poquito a sí misma. Y para ir cerrando, Ana... ¿qué les dirías de toda esta reflexión que tú has hecho en el libro a nuestros galácticos, galácticas? Que os atrevéis de vivir. Sí, es que es prueba y error.
Y si no hay error, pues sigue el camino que has elegido. Yo creo que se trata de esto. Y no sé, las amistades, las relaciones que realmente nos alimentan, yo creo que eso es el gran regalo de la vida, eso es la riqueza real que tenemos. Entonces, que nos cuidamos de estas relaciones también, porque somos una red viva, y nos sostenemos todo, uno al otro. Uno al otro. Necesitamos a todos para llegar a donde queremos llegar. Exacto, pues nos quedamos con este súper, súper mensaje y volver, Neko Café, no necesitas 7 vidas, puedes ser feliz en esta, que ya el mensaje es súper potente. Así que, Ana, un súper placer haberte tenido aquí y poder disfrutar contigo, porque tenía muchísimas ganas de conocerte en persona y poder hablar del libro, y un súper placer. Muchas gracias, tía, y muchas gracias a todos. Cumplir tu leyenda personal es tu única obligación. Todo es una sola cosa. Y cuando realmente quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Galaxia, el canal de los buscadores. Galáctico, ¿sientes que últimamente las cosas van muy lentas, que no acaban de salir, que la energía está muy densa? Pues no te preocupes, porque tenemos para ti la solución. Este domingo, 25 de julio, es el día del no tiempo, es el día perfecto para hacer toda una serie de rituales de psicomagia y de sanación energética para desbloquear tu vida y manifestar tus deseos. Vamos a sanar la línea del presente. De esa manera podrás atraer la realidad que deseas. Y lo vamos a hacer con toda una experta como es Gemma Vila, profesora de lectura y sanación del aura. Este domingo te esperamos en el taller del 25 de julio, el taller del día del no tiempo. Podrás seguirlo presencial y online. Recuerda que si vienes al presencial, por las medidas anti-COVID, hay muy pocas plazas disponibles. Así que vete aquí al enlace, entra y reserva ya tu plaza. Te esperamos. Buenas tardes, galácticos, galácticas. Estamos aquí una tarde más y hoy venimos con Joan Massanés, el libro Internet, Citas y Soledad, algo que además está muy a la orden del día, ¿no? Sobre todo después con todo el tema de la pandemia y juventud, más mayores, o sea, creo que el portal y todo esto no tiene edad. Y lo veo un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, Joan es doctor en ciencias de la comunicación, docente y escritor. Así que bienvenido, Joan. Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes. Un súper placer tenerte aquí con un título tan sumamente llamativo. Porque yo cuando lo vi Internet, Citas y Soledad pensé, ahora no sé si leérmelo después de todo. Y luego ha sido un libro muy, muy enriquecedor. Y potente. Cuéntanos, Joan, cómo surge todo este libro y qué pasó como para crear esto. Bueno, a ver, en primer lugar, decir que a mí me encanta escribir. Siempre dicen que cuando tú escribes un libro es porque tienes la necesidad de contar alguna cosa. Yo tuve unas vivencias que en el marco de yo doy clases, pero, bueno, tengo varias especialidades, una de ellas, evidentemente, la de redacción, pero la otra, aunque no tiene nada que ver con mi formación inicial, es el tema de la inteligencia emocional. Entonces, yo no quiero asustar a nadie con las cifras, porque yo entro en un portal de Internet después de tener dos relaciones, sumadas las dos de 8 años, que por motivos totalmente distintas, porque eran dos perfiles de personas totalmente distintas las dos, pero me aislaron totalmente del mundo. Es decir, esto que yo explicaba en los cursos de inteligencia emocional que impartían las empresas, que nunca hay que hacer, que aunque tú tengas una relación de pareja muy, que te llena mucho y tal, no te aísles de las amistades, yo por circunstancias de la vida tuve que hacerlo, no fue por elección propia. Entonces me aislé totalmente durante 8 años de mis amistades, de mis hobbies,
aficiones, etc. Y entonces, cuando acabó este periodo de 8 años, yo quería conocer gente nueva. Y entré en un portal de internet y estuve interactuando con interrupciones durante 2 años y como de formación de profesor de universidad, cuando entré de verdad. Y por eso digo que no os asustéis con las cifras, porque entre la gente que yo escribí, me escribió suman más de 100 personas, que tuviésemos una relación de correos electrónicos, pues fueron más de 80, y que se concretase en citas, fueron más de 50. Entonces, de estas citas, yo odio la palabra normal. En inteligencia emocional dijimos que todos somos normales y todos no lo somos, pero de alguna forma nos hemos de entender. Podríamos decir que de estas más de 50 citas o más de la mitad fueron muy convencionales, pero la otra mitad pues me pasaron historias increíbles. Y entonces ahí estaba esa historia que yo tenía que contar, es decir, que experimenté yo durante 2 años con estas 80 personas, si contamos a nivel escrito, más de 50 a nivel de citas personales, y de estas historias se recogen 23 en el libro. Y además, el libro está en 2 partes, como ahora tú contabas, ¿no? La primera parte han sido las relaciones, que entre las dos has dicho que sumaban 8 años. Exacto. Y la segunda parte es todo cuando ya entras en el portal, ¿no? Exacto. Es decir, son 2 libros en 1, como se dice en la contraportada, porque yo creo que no se puede desligar. Yo nunca hubiese entrado en un portal de internet, no porque no sea tan digno como cualquier otra cosa, sino porque, bueno, no entraba en mis parámetros, ¿no? Pero si no hubiese tenido estas 2 relaciones, yo nunca hubiese entrado en un portal de internet. Pero las 2 relaciones, la primera con una persona que acababa de salir de una orden religiosa muy estricta y que, por tanto, yo era el primer hombre que conocía en su vida, incluso como amigo, y entonces ella no podía tolerar que yo tuviese relaciones, aunque fuesen de amistad, con otras mujeres, y yo, pues bueno, seguí sus condiciones, y la segunda relación era una persona que se acababa de separar con 2 niños pequeños, su relación la dejó muy tocada, tenía una depresión muy fuerte y en aquellos momentos no estaba en condiciones de tirar adelante un niño de 4 años o una niña de 6. Yo me impliqué mucho en la relación, me hice prácticamente cargo de los niños y esto me aisló del mundo totalmente. Cuando se acabaron estas 2 relaciones, todas mis amistades habían seguido su vida y yo me encontré que quería conocer gente. Pero creo que no tendría sentido la segunda parte del libro si yo no explicase estas 2 relaciones que me aislaron del mundo y que justifican, no es una excusa, que yo en el portal no necesariamente, no lo descartaba, pero no necesariamente buscase una pareja. Yo quería ampliar mi círculo social incorporando gente interesante, con valores, con inquietudes a mi vida. Y realmente lo que me encontré dentro del portal, ya digo, hay mucha convencionalidad, pero hay unas, más que personas, hay unas situaciones tan increíbles que, como me gusta decir siempre, esto no estaba en los libros de inteligencia emocional con los que yo me veía. Yo creo que esto sorprendería a Salloway, a Mayer y a Goleman, porque esto no estaba. Y creí que era interesante explicarlo, y perdón que me estoy alargando mucho, sobre todo por una cuestión, porque yo encontré mucha soledad en el portal y ojalá que mi libro ayude a que la gente que lo lea o que también entra en un portal y no les ha funcionado bien, se siente menos sola. No pasa nada, no puedes incorporar gente válida a tu vida. Si no encuentras la pareja, no es fácil y más a determinadas edades, pero no desaproveches la oportunidad de encontrar gente válida que incorporar a tu vida. Claro, porque además tenemos como una, a nivel social, ¿no?, como una connotación negativa a la soledad, ¿no? Y es cuando
a veces es un, bueno, no está mal, es, paremos, ¿no? Y hay la posibilidad, o sea, en el portal se encuentran a personas pues de todo tipo. Y de la manera que decías que habías enlazado la primera parte con la segunda, yo antes cuando hablaba con él en la previa creo que está muy bien enlazado, porque cuántas personas en la sociedad de hoy en día, pues oye, se separan, nos separamos y enlazamos, es como que hemos de volver a rehacer nuestra vida, ¿no? Y el portal es una posibilidad hoy en día, además, muy grande. Sí, es una posibilidad tan digna como cualquier otra. Claro. Entonces, claro, a ver, a mi edad, yo entré en el portal con 59 años, entonces, si miramos, claro, con la gente con la que interactúo, son personas de 50 y pico, que luego, si quieres, comentaremos que volví a entrar en el portal el año pasado, con ya los 60 y pico cumplidos, para ver si el libro había quedado desfasado en estos 3 años y tal, y vi que no había quedado desfasado, excepto en el tema de la edad, que la gente de las mujeres, que yo solo interactuo con mujeres, cuando yo tenía 59 años, a las mujeres, bueno, interactuaba con mujeres de 55, 56, desde que he cumplido los 60, que ninguna de 60 quiere saber nada conmigo. Pero bueno, no, la pregunta no era esta, ¿no? La pregunta es que realmente existe mucha soledad, por eso matizo el tema de la edad, porque a esta edad, a los 50 y pico de años, el perfil de personas que te encuentras, la mayoría se han separado, los hijos ya han marchado de casa, con lo cual los hijos que igual tapaban muchas incomunicaciones con la pareja ya no están, y entonces muchas relaciones se separan. Y entonces hay como un desconcierto, porque personas, incluso personas que cuando tenían 20, 25 años, encontraban pareja con mucha facilidad, tenían un atractivo físico, tenían, que también se tiene a los 60, pero no todo el mundo lo asume. Y entonces, bueno, están como muy desconcertadas, ¿no? Y entonces, me hablabas antes de la soledad, Lidia. Claro, la soledad es un tópico, pero yo creo mucho en él. Está muy bien, yo estoy muy bien conmigo mismo cuando yo lo escojo. Pero cuando es una soledad obligada, que tú te sientes solo, entonces es dramático. Y añado una postilla. Cuando hablamos del título del libro, algunos, claro, yo tengo otros amigos escritores, y algunos me decían, Joan, escribir la palabra soledad en un título tiene un peaje alto, porque claro, los 100 años de soledad de García Márquez, de alguna forma le dieron tal dimensión a la palabra soledad, que cualquier título que incluya la palabra soledad, de alguna forma está condicionado. Pero es que dije, yo no puedo escribir este libro sin que salga la palabra soledad en el título, porque es una de las grandes protagonistas del libro. Bueno, claro, es que creo que para mí fue muy clave leer la palabra soledad y no lo relacioné ni mucho, o sea, lo relacioné con todo el mundo de internet y las citas, de que a lo mejor sales de alguna y empiezas a buscar y empiezas a mirar y tal, y es, jolín, parece que tengas y estés hablando con muchísimas personas, pero a la hora de la verdad, la pregunta siempre es, bueno, ¿sigues estando lo que decías, no? ¿Sigo estando yo solo en casa, por mucho que esté bien conmigo mismo? No, no hay un... no tengo a las personas o persona, no, el círculo que yo quiero montarme. Entonces, creo que la palabra soledad, desde luego, no podía faltar, y es muy impactante verla en el... en el título totalmente del libro. Vivimos una paradoja, que estamos en el siglo de las redes sociales y estamos en uno de los siglos de mayor soledad e incomunicación, que es una paradoja brutal. Y entonces, claro, yo me encontré que yo buscaba ampliar mi círculo social, entonces la mayoría de las personas, de las mujeres con las que yo me cité y tal, me decían, no, yo ya tengo muchas amistades, yo busco una pareja. Pero, claro, yo creo que esto no es un error, pero claro, el problema es que entonces te descartan en una primera cita, porque me estáis viendo en pantalla, mi físico no enamora, por tanto, si en una primera cita tienen que enamorarse de ti, incluso químicamente, es muy difícil. Y entonces,
Claro, si van a buscar, perdón la expresión, una pareja a piñón fijo, muchas veces no pasas de la primera cita porque el físico no les da química. Entonces, claro, yo no me gusta dar consejos, pero sí una opinión que es incorpora a gente válida a tu vida y deja que el tiempo posicione si esto queda en una buena amistad o en una pareja. Porque incluso si incorporas gente válida a tu vida, por muchos amigos que tengas, nunca vas sobrado. Claro. ¿No? Y entonces, claro, hay mucha frustración en el portal porque gente con la que te estás escribiendo, luego hablaré de lo importante que es nunca quedar con nadie con quien no hayas escrito varios emails y como mínimo una conversación un poco larga de teléfono, porque hay muchas mentiras en el portal. Y entonces, bueno, pero tú tienes unas expectativas en esa primera cita y si la persona no te entra por los ojos, pero no porque sea sucio, porque sea, no, simplemente porque no hay química, ya te filtran, ¿no? Así es, y es lo que me gusta que hayas remarcado esto de hay muchas mentiras en el portal, ¿no? Uh-huh. A veces se vive como una realidad paralela, que digo yo, ¿no? Es como, pero realmente esto existe. ¿Con qué historias o mentiras te has encontrado dentro del portal? A ver, antes una premisa, claro, que no querría parecer misógino, es decir, todo lo que voy a decir ahora de las mentiras me ha pasado con mujeres, pero es que yo solo he quedado con mujeres, pero tengo muy buenas amistades, algunas de ellas fruto de estas citas en el portal, que ha quedado buenas amistades, y me dicen, Joan, es que tienes que escribir un libro, ya te ayudaremos si quieres, de lo que nos ha pasado nosotros con los hombres. Bueno, claro. Entonces, las mentiras que voy a decir, que no crean que soy misógino, es que yo solo he interactuado con mujeres. Claro, es también dejar claro eso, ¿no? Que el libro está escrito por una un hombre perspectiva que ha masculina que ha interactuado con mujeres. Pero vamos, estoy segura que las mentiras que puedas decir se podrán... Seguro, porque me lo han explicado mis amigas, claro. Amigas que ya conocí antes del portal y amigas que he conocido rey del portal. Mira, Lidia, la primera mentira, si es que se puede llamar así, es la fotografía. Si yo he quedado con 60 mujeres, ninguna, nunca me he encontrado una foto actual. Nunca. No es aquello de la mayoría de los casos, nunca. Sí que es cierto que hay algunas fotos camufladas. Yo soy el primero que, claro, doy clase en la universidad y doy clase en empresas. No me hacía mucha guía C que me reconociesen. Pero bueno, ya que juegas este juego, lo juegas. Hay muchas fotografías camufladas que podríamos decir que sí son actuales, pero que salen en un circulito y sale un pequeño perfil, o que sale la persona de espaldas, pero que haya una foto del rostro de la persona, nunca me he encontrado una foto actual. Por tanto, una primera mentira, podríamos decir piadosa, porque igual solo es una foto de hace 2 o 3 años. Pero bueno, yo hace 3 años tenía menos canas. Que llega un poco, sí, más, sí, claro. Y un poco más delgadito. Que he pasado un COVID y esto ha hecho que dejase de hacer mucho del deporte que hacía, ¿no? Entonces, en 3 años cambias. Entonces, la primera es la foto. La segunda, yo pensaba que seguía la edad y no. Sí que la gente se suele quitar un par de años. Esto sobre todo si has cumplido los 60. Yo que estoy en este segmento de edad, las mujeres de 61 años ponen 58 o 59. Cuando entré en el portal de verdad con 59 y tenían 56, no se escatimaba en esos 2 años. El cambio de década asusta mucho. Pero no, ya digo, como el libro está basado en gente de 50 y pico años, no. La segunda, entre comillas, gran mentira, más por número que por la dimensión de la mentira, que yo no la entiendo, es que te dicen que cuando están interactuando contigo, solo lo están haciendo contigo. ¿Ves? Cuando esto en realidad sí que existe en todas las edades. Están quedando con distintas personas. Esto existe en todas las edades. Entonces, también. Te exigen a ti que solo... La exclusividad, y luego te dicen... Bueno, me encantó el paseo contigo en moto. Y yo digo, pero perdona, si no has ido nunca, tengo moto. Pero, es que las pero no has ido nunca conmigo en moto. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Claro, claro, claro. Y entonces esto a mí me sienta fatal. La mentira no la soporto, ¿no?
Entonces, yo entiendo que una persona, mientras quede conmigo, se puede estar escribiendo con tres más. Pero no me exiges a mí exclusividad argumentando que tú solo te estás escribiendo conmigo, porque además se delata muy fácilmente. Sí. Son las dos mentiras más de esto, ¿eh? La fotografía, el hecho de que te de la exclusividad, y en tercer lugar, la edad, desde que han cambiado de década, con los 50 y pico años no lo hacían. Sí, es como que parece que a partir de los 60 no quisieran, pues, bueno, es lo que dices, ¿no? Un cambio de década que a lo mejor cuesta más de aceptar o, y, bueno, me quito un par de añitos. Yo creo que es muy lícito que decir que haya cambiado en la época de mis padres. Mi padre tenía 8 años más que mi madre, uh-huh. Y eso era muy habitual. Sí. Entonces, cuando interactuaba con personas de 50 y pico de años, me encontraba que había como un más menos tres, que una mujer de 55 buscaba hombres, sí, es que claro, con 60 y pico personas puedes hacer una estadística. Sí. Sí. No, pues buscaba una mujer de 55, buscaba hombres entre 52 y 58. Y cuando volví a entrar en el portal, con 60 y algo, me he encontrado que las mujeres buscan hombres 8 años, 8, 7, 8, incluso 10 años menores que ella, hasta su edad, nunca mayores. Uh-huh. El 6 impone. Impone. Imagino que si el 6 en mi generación impone, les pasará lo mismo a las personas de 40 y pico años que les impondré el 5. ¿No? Sí, claro. O sea, pero es que es la edad que tenemos y tenemos mucho que ofrecer a nuestra edad. Bueno, claro, además es pensar que la edad es un número, ¿no? Que al fin y al cabo todo lo demás se lleva dentro. Siempre digo, vale, tienes. Vale, sí, muy bien, la edad es eso, es el número. Luego bueno, creo que. Yo tengo alumnos de 20 y pico. Y lo cual me rejuvenece mucho. Como dice un buen amigo mío, somos vampiros de juventud, porque el estar rodeado de gente de 20 y pico de años es maravilloso, y yo les digo muchas veces, no es un tópico, yo soy tan joven como vosotros, pero nací antes. Y ya está. Esta no es una frase mía, esta es de Belle Époque, me parece. Y entonces yo la creo de verdad. Quiero decir, es un tema, es un tópico, pero es un tema de actitud de vida. Pero eso sí, yo nací antes, no antes que tú, antes exacto. Que tus padres nací. Que esto empieza a ser muy duro ya. Es pero, la actitud. Sí, correcto. Sí. Es así. ¿Qué anécdota nos podrías contar así que se te haya quedado más grabada dentro de estas mentiras o de decir, bueno, esto me está sucediendo a mí, realmente está pasando, realmente es real? ¿Alguna anécdota así más? Mira, voy a explicar una. Claro, el libro son 23 anécdotas, uh-huh. Porque quiero que la gente tenga muy claro que yo no violo la intimidad de nadie. Es decir, que está basado en hechos reales, con nombres ficticios, profesiones ficticias, pero todo lo que se explica está basado en hechos reales. Entonces, si explico una de las 23 historias, hago un spoiler. Voy a explicar una que no está dentro de las 23, pero que realmente cuando me pasó dije, caray, ¿no? A ver, yo me cité con una mujer. Ah, bueno, otro tema a hablar, que es el tema de los nombres. Pero bueno, es decir, nadie pone su nombre real. Yo podría entender que en lugar de si te llamas Marta pongas Ana, pero es curioso porque no ponen Ana. Ponen libélula verde, Afrodita, tu puesta de sol, quiere decir muchos de personajes mitológicos, sí. De personajes en la naturaleza, pues yo quedé con Caperucita Roja. Y entonces. Ya el nombre es. Ya curioso. El nombre era como para decir, no voy a quedar. Pero redactaba muy bien y ponía en su perfil que era filóloga. Y esto a mí me atrajo porque es un mundo con el que yo fácilmente me puedo entender y yo quise interpretarlo como un homenaje a Charles Perrault, vale. A una persona que igual le gustaba mucho la literatura infantil, y quedé. Y entonces, claro, en el momento en que quedas con Caperucita Roja, pues claro, lo primero que le preguntas es cómo se llama de verdad, perdona que no diga el nombre. No. Pero la segunda pregunta es, ¿y por qué te has apodado Caperucita Roja? Y me dice, porque busco a mi lobo.
Estaba esperando esta respuesta. Yo estaba, pues a mí me sorprendió. Al profesor de inteligencia emocional lo dejó totalmente descolocado y a los 5 minutos pidió la cuenta. Estábamos en un bar. Normalmente estás media hora de cortesía. Bueno, o ellas me aguantan a mí, o yo hay gente que a los 5 minutos ya dices, es que no pegamos, pero no quieres seguir sentimientos de nadie, uh-huh. y a ellas les puede pasar conmigo y podrían herir mis sentimientos, uh-huh. ¿no? Pero estás media hora de cortesía siempre, ese día no. Ese día, a los 5 minutos, dije, por favor, si tiene la cuenta, porque... No soy yo tu lobo. No, creo que soy más la abuelita, siento decírtelo, que si me acerco más a la abuelita que al lobo. Por tanto, pues bueno, es una anécdota más que no está en el libro, porque está explicada en 10 páginas y las del libro, cada una, pues ocupa 3 o 4, ¿no? Pero curiosa. Bueno, te da un poco de idea esta especie de microcosmos que es el portal. Total, y antes también decías que, a pesar de todo, también ahora tienes amistades, ¿no?, que han salido del portal, que no todo es... que no nos quedemos que todo es malo dentro del portal. No, en absoluto. A ver, para empezar, conozco bastante gente que ha encontrado pareja en el portal, uh-huh. y son parejas que se han consolidado. De hecho, yo entro en el portal porque un amigo y una amiga que no son pareja entre sí encontraron sus respectivas parejas en el portal, uh-huh. y las dos han pasado muchos años y son parejas consolidadas, ¿no? Entonces, yo en el portal tuve 2 relaciones de pareja que no se consolidaron, pero sí que me han quedado amistades con bastante gente, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que tiene la misma coyuntura, por circunstancias distintas, uh-huh. pero que he tenido yo, que se han separado y que tienen todo el derecho del mundo a rehacer su vida y no van a buscar una persona en una discoteca, aunque no nos confinen o no. Sí, ahora hablando esto ya está como... de la época prepandemia. Aparte, si yo tuviese que conocer a alguien en una discoteca, como me hagan bailar, estoy perdidísimo. Con lo cual, no, es un lugar tan digno como otro. Uh-huh. Entonces, escoge el portal. Hay portales muy segmentados en función de lo que tú buscas. Entonces, yo busqué un portal en el cual tenía una importancia, pues, tus inquietudes, tus valores culturales, tu amor a la naturaleza, tus hobbies, etcétera, ¿no? Y eso era el perfil teórico, que luego pasan otras cosas, pero era el perfil teórico de ese portal y encuentras personas muy válidas que incorporar uh-huh. a tu vida. Entonces, yo no he encontrado la pareja consolidada, pero yo no descarto los portales en absoluto. Es un sitio tan digno como otro cualquiera. Eso sí, perdón, escoge bien el portal. Es lo que te iba a preguntar, porque hoy en día hay muchísimos portales, ¿no? No voy a nombrar, ¿no? Pero... pues hay portales como que más del día a día, ¿no? Que digo yo, de hoy nos vemos y más. Pero uh-huh. creo que hay mucha variedad. Uh-huh. O sea, de hecho, antes me acuerdo que existían, no sé si aún hay alguna abierta o no, que habían agencias matrimoniales donde tenías las fotos y elegías, ¿no? Y esto ahora se ha transformado al mundo del internet uh-huh. y tienes ahí el escaparate, que a veces pienso, digo, es como un escaparate donde estoy eligiendo, ¿no? Y me a veces a nivel moral me choca, pero que también estoy en estos mundos, o sea, no... Entonces... Sí, conozco un poco este mundo porque, a ver, yo he impartido... Bueno, tuve relación con una agencia matrimonial porque me entrevistaron con motivo del libro y luego me encargaron de dar una conferencia claro, ellos estaban muy angustiados porque el mundo del portal se ha comido el mundo de las agencias matrimoniales, uh-huh. aunque solo sea por cantidad y precio. Entonces, esta agencia matrimonial ha absorbido otras agencias, uh-huh. sigue existiendo y tiene su público porque hay gente que le da miedo a navegar por el portal. Entonces, quieren que este filtro previo se los haga otra persona, personas, pues bueno, expertas en este mundo y tal. Tiene un precio, uh-huh. no existe en absoluto la cantidad que tú puedes encontrar, pero te hacen una criba que en el portal no... Claro, entonces también es un mundo muy digno, lo que pasa que ya digo, yo en este momento conocer de las 4 o 5 que conocí antes, porque incluso en la universidad hace años
una alumna que hizo su tesis sobre este tema, yo era su director de tesis, y bueno, indirectamente pues vi el mercado de las agencias matrimoniales de Barcelona. Yo ahora en contacto conozco una muy digna, pero claro, siempre hay segmentos de mercado para todo, entonces si a ti te da miedo entrar en el portal, hay alguien que te hace una criba. Vale. Pero evidentemente no te enseñan fotos, ¿no? Ahora no me acuerdo, me parece que no te enseñaban fotos, te enseñaban perfiles. Vale, sí, es el dejar la vista un poquito, porque muchas veces nos dejamos llevar, que lo hemos comentado al inicio, ¿no? Por el físico, el tal, sí. Muchas veces pues ya descartan, ¿no? Directamente por esa apariencia. Y, Joan, me gustaría que, si tuvieses que dar un consejo a nivel del portal con todo este del mundo de citas y soledad, ¿qué podrías decirles? Sí, tanto a juventud como a la gente de tu edad, o sea, creo que el portal, con lo que me has dicho, no tiene edad, y lo que he leído, no hay edad, o sea, te encuentras con lo mismo con 20, con 30, con 50 que con 70, lo estoy viendo. ¿Qué podrías decirles después de todas tus experiencias? Sí. A ver, yo aprovecharía la ocasión para decir, no se te ocurra entrar en un portal sin haber leído este libro, pero no vale, no vale. Por tanto, pero oye, que lo recordéis que va muy bien. Yo meto muchas patas que yo creo que es útil leerlas. Nunca pretendió hacer un manual de cómo manejarse en un portal. Es un portal de vivencias. Pero sí que yo he cometido equivocaciones. Y entonces, aunque digo, no me gusta mucho la palabra consejo, pero sí que me voy a permitir utilizarla y daría dos o tres consejos que yo creo que te pueden evitar muchos desgaste emocional. ¿Por qué hay un desgaste emocional? En primer lugar, nunca quedes con una persona con la que no te hayas escrito varios emails. Hay mucha tendencia a que los mensajes del portal son más WhatsApps que emails. Es absurdo, porque si quieres avanzar en el conocimiento de la otra persona, no avanzas. Que sean emails, aunque sean de 4 o 5 líneas, pero que te digan algo más que el tópico de que me gusta el cine, la naturaleza, una sobremesa con los amigos, viajar, con eso no conoces una persona. Eso lo ponemos todos y posiblemente nos gusta a todos. No, que te diga algo más. Y entonces eso en un email tipo WhatsApp no se dice. Por tanto, no quedes nunca con nadie con quien no te hayas escrito 3 o 4 emails, y sobre todo con quien no hayas hablado por teléfono una conversación un poco larga. Porque una vez más, en mensajes escritos se esconden muchas cosas. Y cuando tú hablas con una persona, ya no, esas cosas no se pueden esconder. Por tanto, primer consejo, no quedes con nadie con quien no te hayas escrito varios emails y hayas hablado por teléfono un ratito. En segundo lugar, no quedes con personas que estén a mucha distancia. Porque si tú llegas a tener una relación de pareja, no importará que tu pareja esté a 100 kilómetros de distancia, porque si hay amor, cariño, lo que sea, ya te organizarás para quedar. Pero quedar de entrada con una persona que está a 100 kilómetros, para que cuando tú quedes con esta persona, igual a los 5 minutos te das cuenta que no tienes nada que ver con ella, dices, y ahora estoy a 1 hora y media de distancia. De casa. ¿Eh? Y un tercer y último consejo, no es una entrevista de trabajo, pero nunca desacredites citas y parejas anteriores. Un dominante en las citas es descalificar a las citas anteriores y decir todas las pestes de tu expareja. No os conocéis. Puede ser que tengas todos los motivos del mundo, pero si tú descalificas a todas las personas con las que has quedado, o la mayoría de las que has quedado antes que tú, y a tu pareja, con la cual has vivido tantos años, que normalmente es el padre de tus hijos, ostras, no estás vendiendo un mensaje positivo. Ojalá sea útil. Yo nunca he descalificado una relación anterior, pero sí que he cometido los otros dos errores. De quedar con una persona a la que prácticamente no conocía, con una incluso en Madrid. Wow. Y sí, porque con esta sí que habíamos hablado
pero por lo visto no lo suficiente, y descubrí cosas en Madrid que no salen en el libro. No quiero una persona muy válida, pero con cosas para mí que no... Hostia, si estás en Madrid. Imagínate. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues bueno. Y luego esto, el hecho de esto, nunca descalificar a nadie, y hablar, estoy redundando, y hablar con la persona con la que has quedado. Yo añadiría solo una cosa más a lo que ha dicho Joan, y es jamás quedéis en vuestra propia casa la primera vez, ni la primera cita, porque yo he visto muchos casos y luego hay momentos críticos Mira, es tan acertado, no sé si nos quedan 30 segundos. Va. 30 segundos. Yo, al entrar en el portal, cometí un error de novato, que es que di mi email, en mi email salía mi nombre y mi apellido. Vale. Entonces me encontré con una persona muy conflictiva, con una auténtica patología. Y entonces, cuando lo descubrí, evidentemente la descarté, pero como salía mi email y yo doy clases en la universidad y soy un personaje público, se me presentó un día en clase y me montó un número delante de los alumnos. Imagínate, no quedes nunca en tu casa ni des nunca datos que te puedan localizar personales. Porque mis alumnos se lo pasaron pipa, con la bronca, dale caña. Pero yo, claro, delante de mis alumnos, una persona que me dijo de todo, en un centro universitario, pues ostras, nunca des datos personales de entrada y por supuesto no quedes en tu casa. Pues nos quedamos con estos grandes consejos galácticos, galácticas. Recordaros de nuevo el título, Internet, Citas y Soledad. Y que ha sido un placer, Joan. Ha sido mutuo, de verdad. Muy enriquecedor y espero vernos pronto de nuevo. Muy bien. Muchísimas gracias. Hablaremos de inteligencia emocional. Exacto. Muchas gracias. ¿Sientes tristeza, vacío o miedo? ¿No sabes qué estás haciendo en esta vida? ¿Buscas respuestas y no las encuentras? El momento del despertar ha llegado y para ello os presentamos la Universidad de Consciencia Sabiduría Flor de Lis, creada para acompañaros en el proceso de la mano de Maravillas de Magdala y de un gran equipo humano y profesional. Adéntrate en Sabiduría Flor de Lis para comenzar a vivir una vida plena y feliz. Galaxia. El canal de los creadores. Galácticos, gracias por estar ahí. Un saludo de Alex, un saludo por supuesto de Lidia, nuestra excelente copresentadora. Saludo también de Víctor. No, saludo no, abrazo, aquí somos efusivos. El saludo es... no, aquí no vamos a medias tintas. Aquí vamos con todo, somos gente intensa, por tanto nos abrazamos, nos besamos sin medidas de distancia y nada. ¿Por qué? Porque nos queremos, nos amamos, no hay más. Así que un abrazo, aunque sea virtual, de Alex, de Víctor, de Gemma, de Lidia, de Ana, de Nuria y de nuestro coordinador y codirector de Galaxia Televisión, Francisco García, Francisco Comunica. Buenas noches y buena suerte.
el canal de los buscadores.